Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Belunartis Historia Militar. En el año 846, después de Cristo, la que fuera la capital del Gran Imperio se ha convertido en una ciudad arruinada y semi-abandonada. Aún así, Roma sigue siendo eterna, pues en ella gobierna el Papa. Y en ella descansan, rodeados de inmensas riquezas, los cuerpos de los apóstoles de Cristo, Pedro y Pablo, grandes tesoros oculta de iglesia, y para ello piratas y corsarios sarracenos allende los mares se confabulan para saltar y saquear la ciudad. Hola amantes de la historia. Esto es Belum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Otra vez volvemos a viajar en el tiempo y esta vez nos dirigimos a Roma, pero no a la antigua Roma imperial, sino a la Roma de la Edad Oscura. Soy Francisco García Campa y esto es Ver Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Como siempre, vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia. Y esta vez nos dirigiremos. Bueno, dije la Edad Oscura. Ya generaremos eh, eh, líos y seguro que comentarios en el chat. Pero la Edad Oscura lo vinculo al libro. Al primer libro que leí del invitado de hoy y amigo de Belun Artis, José Soto Chica. Pero antes de nada, os recuerdo que si os gusta este programa, programa, como siempre, nos podéis ayudar dando un me gusta, dejando un comentario para que más gente descubra las historias de Belun Artis Historia Militar, el lugar de encuentro de nosotros los que amamos la historia. Ya no os molesto más, pero si al final os gusta mucho, nos podéis invitar a un café. Como siempre, en nuestro sistema de micromercenazgo, en Patreon, Paypal, YouTube y Xbox. Ya vamos a hablar con José, nuestro amante y apasionado de la historia como nosotros, y especialmente de todo lo que tenga que ver con la edad oscura y ese final del imperio romano. ¿Qué tal? José. Buenas noches, Francisco, Pepe. y buenas noches a todos los amigos de Belunartis. Eh, volvemos a estar juntos, Pepe. Es un placer para mí siempre eh, contar contigo y tus enseñanzas de historia, esa forma de contar la historia que haces en tus novelas y en tus ensayos, porque tú unes perfectamente lo que es un historiador eh, y un divulgador de la historia. Tienes ensayos magníficos de historia y novelas en las que metes todos tus conocimientos de historiador y los haces agradables. Como mucha gente que se dedica a hacer novela histórica, pero no son historiadores, en tu caso unes perfectamente los dos mundos en tus digamos eh, tradición, ¿no? Yo creo que, eh, José, eh, es una tradición ya en ti. Eh, mezclar un ensayo, una novela. Ensayo, sí. novela, ¿no? Ya sí. se va a convertir a norma ya. Pues sí, sí, porque para mí son dos herramientas, pues, muy, muy útiles para acercar la historia a la gente. El ensayo, por supuesto, como historiador, que te permite profundizar, te permite analizar, te permite mostrar historia de una manera muy intensa, ¿no? Y la novela que permite también pues hacerlo de forma pues, cercana y sobre todo emocionante. Yo siempre digo que el ensayo, pues a mí me gusta mucho, me siento muy cómodo. El Águila y los Cuervos, el último ensayo, pues mm, me, 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 ha, me ha servido a mí también, ¿no? Como para, para ahondar mucho más en, en un periodo que siempre me ha fascinado, ¿no? Pero me gusta siempre acompañarlo, como tú bien dices, de, de una novela. ¿Por qué? Porque la novela siempre me va a permitir ponerle carne y sangre a, a la historia, ¿no? es decir, a hacerla viva de nuevo, y eso también para un historiador es muy goloso. ¿no? Lo hice con El dios que habita la espada, que fue la novela que se publicó prácticamente unos meses más tarde de que saliera a los visigodos el hijo de un dios furioso, y ahora lo he hecho con Bajo el fuego y la sal. Es decir, vamos, vamos a, a, a trabajar los dos registros: ¿no? el registro historiador, 100%. ...y el registro de historiador... ...que también hace novela... ...pues vamos a comenzar ese viaje... ...esta vez... ...en, mm. en el libro que hablamos hace poco de él... ...sobre la caída del Imperio Romano... Eh, ...Águilas y Cuervos ¿no?... Eh, ...vimos eh, la, el fin del Imperio Romano... ...y ahora vamos a saltar un poco en el tiempo... Eh, ...pero volvemos a Roma... <laughs> eh, ...vamos a estar en Roma... ...pero vamos a ir al final, a mediados del siglo IX... ...para conocer... Mm -hmm. ...el saqueo de Roma... Alguien o, o irá a saqueo, y irá el saco de Roma. Estamos ante. O bien eh, el, el, sac, el de las tropas de Carlos V, ¿no? O el saco sí. de alarico, ¿no? El saco de alarico. ¿no? Pues nos vamos al del medio. <laughs> el que está sí, sí. entre. Entramos. Que yo cuando estuve en el Vaticano, si no recuerdo mal, en una de las logias vaticanas está. Eh, creo que es Rafael está pintado una de las escenas de, de este saqueo. No exactamente de este saqueo. No es pero este. Sí. Sí, de una batalla que se libra tres años más tarde, en 849, en época del Papa León IV, en la que las flotas combinadas de las ciudades de Nápoles, Amalfi, Gaeta y Sorrento acudieron en auxilio del Papa para impedir que volviera a repetirse. Ah, vale, vale, que vale, ya vale, se repitió vale. en 848. Entonces fue la batalla de Ostia, en la eso, que eso. estas ciudades italianas <coughs> oficialmente eh, posesiones del Imperio Romano de Oriente, pero que. Ya desde hacía tiempo, desde hacía un siglo, actuaban como, como repúblicas, república en el sentido de, de estado, no, independiente eh, de facto del Imperio bizantino, no. Pues en 849, cuando una nueva gran flota se acercaba de piratas sarracenos se acercaba a la desembocadura del Tíber, mmm, conducidas por el por el, por el duque, el dux de Nápoles, en aquel momento el hijo del duque de Nápoles, eh, Cesario, pues derrotaron a a la flota sarracena y eso pues eh, fue inmortalizado mucho tiempo después por Rafael en esta pintura que tuviste y que tan bonita es y, y que también recuerda. La pongo ahora mismo, yo, yo sabía que era de esta época, pero bueno, me equivoqué un poco, sí, pero sí, bueno. Sí, sí. Eh, pero vamos, tres años de diferencia. En 846 nadie acudió a tiempo de auxiliar a Roma y en 849 Nápoles, Gaeta, Amalfi y Sorrento acudieron y, y derrotaron a los piratas sarracenos. Vale, espera, 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 pero... Eh... José, hay esa, ¿Sí? pero después hay una de dentro de la ciudad, que yo creo que puede ser esa, la Estancia del Incendio del Borgo. Sí, es, es una pintura de Rafael, del gran Rafael. Sí, pero ¿vale? está la de la batalla de Hostia, y después hay otra de esa época también, que es la del Incendio del Borgo. Sí, pero el Incendio del es Borgo... Es posterior, ¿no? Eh, también se... se... El incendio del Borgo es otra pintura de Rafael en la que narra un milagro del Papa León IV. Hubo un ah, incendio vale. en Roma y, según la tradición, el Papa León IV lo apagó de forma miligro, milagrosa. No es el incendio de los piratas sarracenos, ¿vale? ¿vale? Las dos pinturas son del reinado de León IV, del pontificado, mejor dicho, perdón, pero nosotros nos vamos al anterior, al antecesor de León IV, que se llamaba Sergio II, centésimo segundo pontífice romano. Vale, yo es porque, para poner alguna imagen, como no hay ninguna del saqueo. No, no, no. Y luego vamos a ver por qué, ¿eh? porque inmediatamente se trató de hacer olvidar esto. Por eso todos recordáis el saqueo de Roma por Alarico, el saqueo de Genserico ¿eh? en 455, el de Carlos V en 1527, pero nadie recuerda o se recuerda muy poco el de 846. Uh -huh. Pues vamos a empezar, eh, yo creo que lo primero... Eh, en todo viaje por la historia hay que ir al contexto, no ver un poco en qué situación nos encontramos en el mapa, digamos, eh, de, de la Europa Mediterránea y el norte de África, eh, qué eh, estados o reinos nos encontramos que puedan participar en este saqueo de Roma de forma directa o de forma indirecta. Es decir, tenemos eh, unos protagonistas que salen en tu novela, que más o menos eh, los podemos enmarcar en, en, en Bizancio, no los podemos enmarcar en los pueblos normandos, vikingos, ¿no? Varegos, es decir, esos que vienen del norte, vienen al andaluz ¿no? En el, en el Califato. Y después también, algunos personajes que, que viajan por el Mediterráneo, digamos, en busca de, de su patria, ¿no? Es, es una novela eh, en la que vais a tener una especie de, de visión panorámica de lo que era el Mediterráneo del siglo IX, con protagonistas que son romanos, barra bizantinos, eh, protagonistas que son norteafricanos, protagonistas que son andalusíes, protagonistas que son italianos, francos, por supuesto también tenemos vikingos, luego explicaré por qué. En fin, es ese Mediterráneo que a mí me fascina, ese Mediterráneo alto medieval, muy abierto donde todo era posible, donde un mercader napolitano pues, podía estar comerciando en Egipto y dos semanas más tarde ser víctima de un pirata sarraceno del reino de Tajer. En fin, es un Mediterráneo convulso, de, de, de aventura, de peligro, eh, donde se están enfrentando muchas potencias por el dominio de sus aguas. Vamos a ver rápidamente un mapa de ese Mediterráneo, ¿de acuerdo? Sí. En Oriente, empezamos por Oriente, ¿no? Por donde se levanta el sol. Tenemos el califato Abasí. Que a partir de la muerte del califa al-Mamun, si no me falla la memoria 840, empieza a entrar despacio, de lentamente, al principio de forma casi imperceptible, en decadencia. ¿Eh? Ese califato abasí controla todo lo que es Siria, Palestina, Egipto, por supuesto, Irak, una parte considerable de lo que es Irán, eh, el Cáucaso meridional, etcétera, pero ya está empezando a perder eh, vigor y fuerza. aún así sigue siendo el principal enemigo de bizancio del imperio sí. romano de oriente un imperio romano de oriente que controla asia menor que controla una parte considerable de, de grecia y, y de lo que pues sería la parte europea de turquía además de las islas cícladas de chipre que todavía se extiende a sicilia y a algunas partes del sur de Italia, ¿de acuerdo? Estoy y hay que últimamente... recordar ¿no? claro, que, que durante ¿Sí? mucho tiempo, eh, lo que sería el Imperio Romano de Oriente, antes de, de esta época, en el siglo VIII, todavía tenía eh, gran parte de Italia y en algunas posiciones, por ejemplo, eh, en, a lo mejor en la zona de África todavía le quedaría alguno antes de, digamos, la expansión eh, sí. musulmana, ¿no? Cartago cayó en 698, para que hagáis una idea, y todavía hubo algunas posiciones bizantinas aisladas en Numidia. Y lo que sería el norte de Argelia, que aguantaron hasta 706, 707. La propia Ceuta, eh, se diga lo que se diga, fue bizantina hasta 710, eh, hasta, la, mm. hasta la, el pacto de, de su come, de su patricio, como aparece en los textos árabes más antiguos, eh, don Julián, que aunque luego la tradición lo que hizo hacer un conde godo realmente es algo que no se sostiene. Pero bueno, para centrarnos. En, en 846, el Imperio bizantino, además de Asia Menor hasta el Tauro, eh, controlaba básicamente partes, buena parte de lo que hoy es Grecia, eh, las islas Cícladas, pero no Creta, luego explicaremos por qué. Y en Italia estaba muy mermado. Hacía tiempo que se había perdido Rávena, y aunque Venecia de forma... De Jure obedecía todavía al emperador, de facto ya era independiente, lo mismo que Nápoles, Amalfi, Gaeta, Sorrento, y tan solo algunas posiciones aisladas en, en la punta de la bota de Italia, en el tacón, ¿no? tan solo eso, y Sicilia, que ya estaba empezando a ser conquistada también por los musulmanes. ¿no? Cerdeña, de forma también eh, un poco difusa, prestaba... Eh, eh, obediencia al imperio, pero de facto también era independiente, y lo mismo que las Baleares. ¿eh? Las Baleares hasta 903-904 de Yure eh, estaban sometidas al, al imperio romano de Oriente. Hubo alguna, a, alguna habilidad por parte de los Baleares de, de, de someterse al imperio franco en busca de protección, pero las islas se mantuvieron fuera del control musulmán hasta 903-904. ¿no? Sí. Luego, ¿qué teníamos? Teníamos unos Balcanes muy convulsos. Por un lado, el imperio búlgaro, que había derrotado muy severamente al imperio bizantino en 811, al punto que el emperador Nicéforo, eh, Nicéforo II murió en batalla. no El zar Krum había atacado, incluso se había plantado ante Constantinopla. Eh, este imperio búlgaro que se extendía por todo lo que sería Bulgaria y buena parte de lo que es de la Macedonia eslava, Serbia, incluso al norte del Danubio por buena parte de lo que sería Rumanía y más allá. Había muchas tribus eslavas, todavía paganas, los crapunios, los serbios, los eh, croatas, más al norte Bohemia, eh, lo que era la Gran Moravia en aquel momento, ¿no? Los Vendos, en fin, muchos pueblos, ¿no? Paganos todavía. Y un Imperio carolingio, muy fragmentado ya, porque a partir de la muerte de Ludovico Pío en 840, las guerras civiles que ya habían empezado en su reinado contra sus propios hijos, pues continuaron. De manera que el imperio carolingio, aunque de facto. Eh, de Jure, perdón, sigue habiendo un emperador, en este caso Lotario, de, de Jure está muy dividido y casi siempre enfrentado entre, entre los distintos eh, reyes que, que se han hecho con el poder, ¿no? Lotario, eh, Carlos, eh, Luis el Germánico, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Italia está muy, muy, muy fragmentada. Ya tenemos un Ducatus Romanus, es decir, una especie de como de Estados Pontificios, controlados por el Papa, pero. De hecho, muchas de esas ciudades que prestan obediencia al Papa eh, suelen actuar de forma muy independiente. Tenemos un Estado Lombardo al sur que era el Principado de Benevento que está fragmentado en guerra civil entre la parte de Benevento y la parte de Salerno. Eh, tenemos, como he dicho antes, una Sicilia ya invadida por los árabes. ¿Y qué tenemos en África del Norte? Tenemos a los aglabíes en Túnez, en lo que sería Túnez. Tenemos a los eh, Rustamíes en lo que usen, en Tajer, en lo que dice Argelia, y ya tenemos un primer reino en Marruecos, ¿no? Que son los Idrisíes, con capital en Fez, y al otro lado del estrecho tenemos el Emirato Independiente de Abderramán, ya de Abderramán II, en este caso, está reinando. Este es el Mediterráneo. Claro, Esto todo lo que estás hablando de esa división del norte de África es por la caída, más o menos, del poder abasí, ¿no? El poder abasí ha perdido el control del norte de África, por supuesto. Eh, pero ya desde 700. ¿Mm? nunca lo tuvo realmente, porque la gran sublevación bereber del año 740-41 ya hizo que el control árabe sobre el norte de África fuera más una pretensión que una realidad. Más allá de Túnez, no se controlaba realmente nada. África del Norte era. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, eh, que, decía que, que dice que es el far west del Islam, ¿no? el lejano oeste ¿no? del Islam, y era una tierra de. Pues de aventureros, de tribus mmm, que muy, muy, muy levemente islamizada. Incluso tenéis un mmm, reino súper extraño, los Berawata, desde lo que hoy sería Tánger en dirección sur hasta Agadir, que no sabemos realmente qué eran, porque era una mezcla muy, muy ecléctica entre islam, judaísmo y, y, y religión eh, ancestral bereber, ¿vale? Y en este lugar de aventureros, pues se van fundando reinos como el de los Idrisíes, a finales del siglo VIII, o como el de los Rustamidas, eh, que es un aventurero que viene desde Persia, en lo que hoy es el norte de Argelia, el Emirato o Califato, mejor dicho califato de Taer, ¿vale? Pero el norte de África no lo controlan los los abasíes, más allá de Egipto. Egipto es lo último que controlan los Abasíes, ¿vale? Pues tenemos, por un lado, esa configuración ya de. Lo que es eh, Europa y el norte de África y parte de Asia estuviste comentando. Y nos queda un poco la península ibérica, que sería eh, lo sí. que. No, no digo la protagonista de tu historia, porque no es la protagonista, pero grandes parte de los personajes pasaron por la península. Son, eh, son, originales. De hecho, buena parte de los piratas que van a saquear Roma en 846, mejor dicho, el Vaticano, que estaba a extramuros en este momento, eh, son andalusíes. Y de hecho, uno de los capitanes principales. Eh, es muy difícil seguir la pista porque en las fuentes italianas solo se da parte de su nombre, Abumasar, En las Andalucías tampoco se le ubica muy bien, pero sí hay varias fuentes de norteafricanas y sobre todo orientales donde se da su nombre completo Abumasar al Asturquí. Y por eso sabemos que era un renegado asturiano, es decir, un antiguo eh, habitante del reino Astur, del reino asturiano, sí. en época de Alfonso II el Casto que se convierta en islam, que se convierte en un aventurero, eh, que termina, después de muchas aventuras por el Mediterráneo, convirtiéndose en jefe de mercenarios y en la principal fuerza mercenaria al servicio del príncipe de Benevento, Radelquis, al punto que realmente quien gobernaba en Benevento y en buena parte del sur de Italia es este asturiano renegado, sí. que va a ser uno de los piratas que va a estar en el, en el saqueo del Vaticano en 846. Y como el otro mucho, ¿eh? Eh, en concreto, unos 11.500 andalusíes iban a participar en el saqueo del Vaticano. No encuentro palabras para describir a este hombre. <laughs> eh, de hecho, en, el, en un programa que tengo con Josep Suñé, eh, que se llama El Andalus frente al Reino de Asturias, contamos un poco esta situación justo de este siglo y los combates entre el califato y el reino de Asturias, eh, un poco como eran estos combates y hablábamos un poco de, bueno, de la vida de frontera también y recomiendo a la gente que vea el programa para que se vean otra visión del reino de Asturias que la de este hombre <laughs> que una pregunta es sobre, sin meternos a hacer spoiler de tu libro, eh, que lo tengo aquí y lo estoy leyendo justo ahora bajo el, el fuego y la sal que la gente ya lo tuvo antes y no sé si dijimos el título, creo que no, pero la, la portada se vio, ¿eh? la, la estuvo viendo la gente. Sí, sí, sí. Bajo el fuego y la sal, el, el personaje, a este renegado, a este converso al Islam, bueno, lo, lo pones como un converso práctico, es decir, eh, realmente no, no, era, eh, no, no era ni muy cristiano ni muy musulmán, es decir, él, él se convirtió por intereses, ¿no? Es algo que podría ser más habitual de lo que puede pensar mucha gente, es decir, una conversión... Muy, 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 muy habitual y en las dos direcciones. Es que uh. nosotros tenemos una visión muy rígida de las cosas. Nosotros somos herederos de una visión que es la del siglo XIX, que se echa de un pueblo, una lengua, un estado y, y, y casi, casi una fe, ¿no? Eh, esto en la Edad Media no funcionaba tan así, ¿vale? Es decir, hay muchos casos, muchos casos, mirad. Un caso paradigmático va a ser el propio Mari Hazzum, que es uno de los grandes héroes de al -Ándalus. Es un muladí, es decir, un hispano musulmán que en un momento dado se va a alzar a finales del siglo IX contra el emir y que va a mantenerse independiente hasta su muerte, sus hijos van a continuar su lucha y que va a volver a la antigua religión de sus padres, a, al cristianismo mozárabe, ¿no? Es decir, el mundo era mucho más fluido, mucho más permeable de lo que nosotros creemos, ¿vale? En las dos direcciones, ¿eh? En las dos direcciones. Hubo muchísima... Eh, es decir, eh, todos lo sabemos, es decir, y la Hispania Visigoda no, no se convirtió en Islán en un día, ¿de acuerdo? Es decir, hubo un proceso de aculturación, de, de conversión progresiva que tardó siglos, que tardó siglos, ¿eh? A, en el siglo IX... Buena parte de la población de al seguía siendo cristiana, una parte considerable. En 818, cuando se produce la sublevación del arrabal, en época de al hakam eh, primero, si no me falla la memoria, 818, eh, el arrabal era el barrio de Secunda, la, de Sacunda, afuera de, de Córdoba, al otro lado del río. ¿no? La, la aplastó de forma salvaje el, el, el Emir, al hakam y en esta sublevación iban juntos a una, muladíes, o sea, hispano y mozárabes, o sea, cristianos de lengua árabe, ¿no? Y fueron 22.000 familias desterradas de Córdoba, que una parte se queda en fe, otra se va a, a Egipto, se apoderan de Alejandría por la fuerza de la arma y terminan conquistando Creta y fundando allí en 827 un emirato independiente que va a ser el azote del Imperio Romano de Oriente durante más de 100 años pues, a lo que voy, este reino este emirato, aunque, aunque tiene un emir musulmán al mando hispano-musulmán, un muladí, un cordobés pero una parte considerable de sus hombres son mozárabes cristianos es decir, no hay esa, antite esa antitesis que nosotros tenemos en la cabeza de cristianos, musulmanes, musulmanes cristianos a veces se mezclaban, cooperaban se interrelacionaban a veces variaban, no era raro que nobles eh, francos o incluso astures terminaran convirtiéndose al islán y pasándose al enemigo, ni viceversa. Ha sido un mundo mucho más fluido ¿eh? sí, sí. de lo que creemos en la Alta Edad Media. Pues tenemos eh, estos, este al andalus ¿no? este califato de Córdoba, tenemos el reino de Asturias que aparece por ahí con el personaje este del renegado y nos faltan eh, los, los terceros en discordia, ¿no? <laughs> tenemos bizantinos que sería una parte, tenemos estos peninsulares y nos vienen los del norte, ¿no? Esos vikingos. Sí, no te da pica, es una ¿no? No muy importante porque, eh, tanto en, en lo que era el, eh, lo que hoy sería muy cerquita de Melilla, ahí había una, una especie de república pirata, ¿vale? Eh, de, en este momento, en el siglo IX, pero sobre todo en Tajer. era existe todavía hoy, se llama Tiaret o Taer, está en la zona de Argelia, ¿vale? En la zona muy, cerquita, muy cercana al río Chelip. Esto era un, un reino importante, un reino poderoso, herético, eran ibadíes, es decir, no eran musulmanes sunitas, tampoco chiíes, sino ibadíes, con mucha presencia también de población cristiana, pues van a fundar un, un auténtico califato pirata, ¿eh? con piratas muy, muy atrevidos que se lanzan a la conquista de Sicilia, que azotan las costas de Italia, ¿no? Y los aglavíes en Túnez, igual, los aglavíes de Túnez se lanzan a la conquista de Sicilia, atacan... Italia, de forma sistemática, fundan una base en Tarento, se meten hasta Venecia prácticamente. Estamos viviendo un siglo de pirateo en el, en el Mediterráneo, como no se conocía desde la época de Pompeyo el Grande. ¿eh? No, no, Pompeyo con, ¿eh? con su orden de limpiar los mares, lo, lo logró quitar a los piratas. Pues, el Mediterráneo había, había vuelto a tener actividad pirática en época de los vándalos, ¿vale? pero nada comparable a lo que se dio en el siglo IX. El siglo IX es el siglo de los piratas por antonomasia uh -huh. y yo he tratado de reflejar eso en, en Bajo el fuego y la sal, ese mar peligroso, ese mar donde hay montones de, de grupos de corsarios y de piratas mmm, buscando botín y buscando nuevos puntos de asentamiento como los muladíes y mozárabes que eh, siendo expulsados de, de Al-Ándalus de Córdoba pues terminan fundando un emirato pirata en lo que hoy es Creta. Uh -huh. Pues tenemos eh, eh, esto que a mí me recuerda mucho a, a todo lo que después eh, surgiría o aparecería en los siglos XVI y XVII con esos berberiscos ¿no? de, de, del norte, que se parece mucho. Al final, eh, como no había un poder a lo mejor eh, eh, del Imperio Otomano, en este caso, de, del califato de ninguno de los dos, eh, viven eh, a su ola, ¿no? viven ahí independientes, en algunos momentos se llevarán bien con, con un poder más fuerte. Pero les dejan de hacer, ¿no? Mientras no molesten a ellos, ¿no? Les dejarán sí, hacer. Sí. Todos, todos, ellos reconocen de, de Yure ¿Mm? al, al califa de Bagdad, pero de facto son independientes, ¿no? Todos ellos, no, perdón, ni los aglavíes, no ni los bien, los, aglavíes, ¿no? sí. los ibadíes de Taer no, los chiitas en este caso de, de Fed, eh, los Idrisíes tampoco, pero eh, los demás reconocen la autoridad espiritual del califato, pero de facto son independientes ¿no? uh -huh. y fíjate, no tienen empacho en ponerse también a pelear por señores cristianos, ¿eh? sí, nuestro amigo Abu Masar al-Azturki es el jefe de los mercenarios de un príncipe de Benevento, de un príncipe longobardo lombardo de Benevento, ¿eh? uh -huh. si sí, con Ulfo que es el enemigo de Radelquis de Benevento también tiene una compañía de mercenarios sarracenos, como la tuvo Nápoles por ejemplo, es decir eh, son aventureros, hombres de espada, hombres que lo que van buscando es botín y y, y tierras donde, donde crearse su pequeño emirato, su pequeño eh, feudo independiente, ¿no? Es decir, es, es un mundo muy interesante por eso mismo, ¿no? Porque son mm. eh, es un siglo de aventura, ¿no? De aventureros que se lanzan al mar en busca de, de riquezas y de tierra. Sí. Y ese mundo es el que tiene que combatir la flota imperial bizantina que patrulla los mares con sus dromones armados con fuego griego y la que tratan también de combatir pues el, el rey Franco, el, el, el emperador lotario por intermedio de su hijo Luis II el Germánico y la que tiene que enfrentar también el Papa en esta Roma arruinada y semi-abandonada. De hecho, en tu portada aparece bueno el, el nombre de Extractum, ¿no? del fuego sí. griego, ¿no? Es decir, esa cabeza como de dragón que lanzaba el, el, la última ratio... Eh, Imperator, ¿no? Es la última razón del emperador. <laughs> sí, de era un estrectón, que era como se llamaba el sifón de fuego griego, terminaba siempre en cabeza o de, o de dragón, o de león, uh -huh. o de lobo, y tenía detrás un, un una, una, una doble caldera donde se calentaba la, el combustible, y luego dos operarios que lo bombeaban con un sistema de fuelle y de válvula, y el sifonario o sifonador, que era el jefe de la pequeña escuadra de tres hombres, que empuñaba ese largo tubo de bronce, que había que tener valor para empuñarlo, no, eh, porque sí, sí. Eh, el, digamos que los accidentes estaban a la, a, a, al orden del día. ¿no? Sí, eso era el arma de high technology de, de la época. Eso solo lo sabían algunos, como ya contamos en un programa que invito a la gente a ver, si no lo vio, que se llama Fuego Griego, las flotas del Imperio Romano de Oriente, del siglo VI al X. Contigo, José, y animo a la gente a, a descubrirlo porque no solo hablamos del de, de fuego griego y sus posibles recetas o elementos eh, de uso, sino también de las batallas navales ¿no? contra los eh, musulmanes en el siglo, estos siglos del comienzo de la Edad Media. ¿no? Al final, sí, sí, sí. el fuego y la sal, como titulas de tu libro, viene justamente por eso, ¿no? por un poco la lucha en los mares ¿no? con el justo, fuego griego. Justo ¿no? porque hay... Hay unos protagonistas... Eh, hay muchos protagonistas. Una novela Río es una novela con, en la que vamos viendo cómo distintos personajes terminan confluyendo en Roma, ¿no? En mm. 846, ¿no? Y, claro, tenemos ahí a un kentarka, a un, a un capitán de un dromon bizantino y a su sifonador, a su lanzador de fuego griego, ¿no? Entonces, claro, ahí está bajo el fuego, pero también la sal, porque, porque estamos... Es una, es una novela de aventuras en el mar, es decir, en la que hay... Hay personajes que son eh, andalucíes, personajes que son sarracenos del norte de África, personajes que son francos, que son lombardos, sajones, vikingos y, por supuesto, bizantinos. Es decir, una, una novela donde uno puede ver ese mosaico que era el Mediterráneo, pues a través de personajes, no solo masculinos, también femeninos. Hay personajes fascinantes. Hay una mujer que, que yo me quedé fascinado con ella, que es Fátima. Eh, eh, Fátima bin Mohamed Al-Firi, que es eh, la fundadora de la primera universidad a, de, de, del occidente islámico, en Fez, uh -huh. en fecha tan temprana como mediados del siglo IX, ¿no? una maravillosa universidad donde se enseñaban matemáticas, astronomía, etcétera, etcétera. Ella fue la fundadora y era una mujer de una sabiduría enciclopédica, ¿no? También, también va a estar en esta novela como una también fascinante bailarina constantinopolitana, En fin, que, que digamos que el propósito de la novela es, a través de esos personajes, mostrar la aventura, pero mostrar también un mosaico de culturas, de religiones, de pueblos eh, que hacían que el Mediterráneo del siglo IX fuera muy, muy, muy interesante y muy dinámico. Y nos falta eh, dentro de ese pueblo los que eran más exóticos en el ámbito mediterráneo, que venían por dos vías, ¿no? Por un lado... Eh, venían del norte de Europa, la zona de Escandinavia, ¿no? esa zona de por ahí, venían por la vía de, de la Rus ¿no? de, que, que daríamos, hicimos un programa juntos sobre la Rus de Kiev y serían sí. estos varegos, pero también sus primos o incluso sus hermanos, dependía en qué viaje podemos elegir bajaban al Mediterráneo por la península ibérica ¿no? y hace tiempo, aparte del programa que hice contigo sobre la Rus de Kiev tengo un, hecho uno So, con José Zolio, Zolio, perdona, siempre confundo Zoilo con Zolio, Zolio, José Zolio, que, que es admirador tuyo y, y siempre que hicimos un programa habla de ti muy bien. Y hice con él un programa que era Incursiones vikingas en la península ibérica del siglo IX, y en tu libro aparece un personaje vikingo, ¿no? de origen varego. Eh, y es interesante que cites un poco ¿no? el, 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 esa relación. ¿no? de los vikingos en tu libro y en la piratería del Mediterráneo o el, o... Sí, sí además estoy muy contento con eso porque fíjate que antes hablábamos de ensayo y de novela eh, cuando uno trabaja ensayo pues evidentemente se enfrenta a las fuentes a las fuentes de la época no porque son nuestras herramientas principales como historiadores uno tiene que estar al tanto de la bibliografía contemporánea de los últimos estudios de los últimos artículos pero en, eh, al final lo que importa son las fuentes es decir, los textos de la época, volver sobre ellos, confrontarlos, estrujarlos hasta sacarle la última gota de información. Pero es que cuando yo me enfrento a una novela hago lo mismo, es decir, yo parto de las fuentes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que leyendo una de las fuentes medievales de este momento del siglo IX, los anales Bertiniani, me encuentro con una incursión vikinga eh, ignorada en ¿Sí? el Mediterráneo. Siempre se habla de la primera incursión que casi, bueno, toca el Mediterráneo, pero muy levemente, que es la del año 844, que todo el mundo conoce porque terminan saqueando Sevilla, los vikingos, y son derrotados por el Emir. Eh, sabemos de la incursión de 859, pero eh, en los anales bertiniani se dice claramente que lo, lo que os voy a decir de forma literal, porque recuerdo el pasaje de, la, de los anales que son justo de este momento, ¿vale? En este año año 846, los daneses que el año anterior habían saqueado las costas de, la, de Aquitania regresaron de Roma y atacaron el país de los santones. El país de los santones aquí, el cronista era un erudito y, y aluda a la tribu gala que habitara antaño en la región del Loira, ¿Sí? ¿vale? del Loa. ¿De acuerdo? Pero fijaros lo que está diciendo. En este año los daneses que el año anterior, 845... Eh, saquearon las costas de Aquitania, regresaron de Roma y atacaron el país o la tierra de los Santones, año 846. Estos vikingos, estos daneses, vienen de Roma, han pasado por Roma sí, en 846. Sí. Eso me permitió a mí como novelista, pues, imaginar una participación anecdótica, por supuesto, de vikingos en ese saqueo, con una base histórica, que es que desde el año 820 ya tenemos a vikingos de origen sueco, pero también probablemente Danés, etc., participando como marineros y como guardias en la flota del emperador romano de Oriente, del emperador bizantino. Y en mi libro también, eh, junto con el saqueo de Roma, hay otro hecho muy llamativo que a mí me fascina, ¿no? Que es que en el año 839 el emperador Teófilo el emperador Teófilo envió una embajada, embajada, perdón, a Ludovico Pío, el emperador Carolingio. En esa embajada, la guardia de los embajadores eran rusos. Eran Ross, uh -huh. es decir, vikingos. Y, 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 y ya no os cuento nada más, pero es una historia de tesoro, es una historia de traiciones, es una historia que quita el aliento en la que unos vikingos, llegados de Escandinavia y al servicio del emperador romano de Oriente, se vieron metidos dentro de una auténtica conjura entre imperios que al final tuvo también su repercusión en el saqueo de Roma en 846. Pues vamos a la protagonista de, 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 del saqueo. Eh, Italia, ¿no? y, y, y Roma. Eh, sí. Un poco tenemos esta Roma, ¿no? que, que es la sede del, del Obispo de Roma, que en este momento ya era bueno reconocido como papa por, por, por los reinos occidentales, más o menos por todos, ¿no? Es decir, ya no se configuraba esa lucha que hubo antes, a lo mejor, por quién era el obispo eh, eh, principal, ¿no? es decir, hegemónico. Ya más o menos estaba claro y se configura Roma como la ciudad ¿no? de, de, del Papa, ¿no? La ciudad religiosa de, de Occidente. ¿no? Sí, sí. El, papa, el Papa estaba en una situación muy compleja. Vamos a ver. Hasta 750 aproximadamente, para, no, para dar fechas redondas, estaba claro que el Papa estaba subordinado al emperador, al emperador romano de Oriente, en todo, ¿eh? De, y a menudo tenía que contar muy mucho con el exarca de Rávena, porque el exarca de Rávena era el, el, el gobernador directo de Roma realmente. El Papa uh -huh. era un obispo poderoso, era un obispo que tenía mucho prestigio, pero la cabeza de, de la cristiandad era el emperador, no era el Papa. ¿Qué pasa en Oriente? En Oriente a partir de 717-18 tenemos un emperador que se llama León III, el y León III va a ir derivando hacia lo que vamos a llamar iconoclastia. Entonces aquí ya digamos que hay un nuevo elemento de tensión que ya había habido antes en el siglo VII, también en el siglo VI incluso con Justiniano, entre el obispo de Roma y la cabeza real de la cristiandad que sigue siendo el emperador. Hay un elemento de tensión teológica, pero también política. ¿Por qué política? Porque eh, en el siglo VIII el dominio bizantino romano sobre Italia cada vez... Es más débil. Eso de que ya el exarca de Ravenna se plante en Roma para poner en orden al Papa cuando el Papa era demasiado independiente, eso ya no se puede dar. Uh -huh. De hecho, Ravenna va a caer en manos de los lombardos, el Papa se va a ver solo, no puede llamar a los emperadores de Oriente porque no tienen poder los emperadores de Oriente para acudir en su auxilio porque están enzarzados en una lucha muerte contra el, el califato y contra el imperio búlgaro, contra los búlgaros. ¿Y a quién acude el Papa? Pues el Papa acude a la nueva potencia emergente que hay en Occidente, que es, en este caso, el mayordomo de los últimos reyes francos, del último rey franco eh, de la Casa de los Merovingios en Occidente, ¿no? Que en este caso, pues, iba a ser el hijo de Carlos el Martillo, que había derrotado a los, a los árabes en 732-33, que es el famosísimo Pipino el Breve, mm. que va a intervenir en Italia a favor del Papa. Y eso va a hacer que el Papa lo nombre rey. Ya no es mayordomo, ahora es el rey. ¿Eh? Y el hijo de Pipino, todos lo sabéis, es Carlomagno. Uh -huh. Bueno, Pipino y Carlomagno favorecen al papado porque ahí hay una especie como de acuerdo. Es decir, el Papa ha, ha otorgado la, 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 la monarquía, la corona, a estos antiguos mayordomos de palacio basándose en esa supuesta autoridad que el Papa había recibido de manos de Constantino, como todos recordaréis, que no era así, que el Papa no tenía esa autoridad, pero que se la, se la arrogó en este momento, ¿no? Y eso, claro, hace que el Papa tenga, digamos, una jugada política que no había tenido nunca antes. Ya no está subordinado al emperador romano de Oriente. Ahora cuenta con unos poderosos protectores en Occidente. Y sobre la cabeza de uno de esos poderosos protectores, Carlomagno, pondrá la corona imperial. El día de Navidad del año 800. Esto es una barbaridad. El Papa no tenía autoridad para eso, pero lo hace. Sí. Lo hace. Carlomagno sabe que no tiene autoridad para eso el Papa. Pero digamos que ahí hay una especie de ligazón, de acuerdo tácito, todo el mundo sabe que aquello es un disparate, pero todo el mundo lo, lo deja pasar porque se ha aliado la fuerza, Carlomagno, con quien puede darle cierta legitimidad a esa fuerza. No, el papa. Hay que recordar que durante mucho tiempo eh, como, eh, podemos decir que el heredero moral, ¿no? de Roma y de lo que significó Roma como poder era el, el obispo no el pontífice máximo al final eh, digamos que se fue configurando como una especie de transmisor de la romanidad no de esa romana mm, yo no lo veo así yo lo que veo es que el Papa en un momento dado más que el Papa el papado porque son distintos Papas Zacarías sí. Adriano en fin nuestro propio Sergio ahora si sí os cuento quienes saben jugar muy bien entre bandas y en ese territorio difuso que, que se queda Roma, en la que ya no se sabe eh, que puede jugar a dos bandas, pues ahora acudo al emperador romano legítimo de verdad, que es el de Oriente, y ahora acudo al emperador eh, del Sacro Imperio, al cual le he puesto yo la corona. Ahí hay una jugada un poco difusa, eh. el, el papado tampoco es que juegue siempre ganador, en 824... Eh, el Ludovico Pío, eh, por intermedio de Lotario, de su hijo Lotario, obliga al Papa a, a a digamos que a someterse por completo a su autoridad de manera, de manera que, aunque se elija un papa, esa elección no es, eh, digamos, legítima sin el consentimiento del sacro emperador. Uh -huh. ¿vale? Es decir, que el papa también se somete a esa autoridad, ¿no? Pero digamos que Roma queda en una situación un poco extraña, ¿no? Entre dos emperadores que, que a veces se reconocen, que a veces no se reconocen. Carlomagno no iba a ser reconocido, luego fue reconocido brevemente por Irene, luego no sé qué. En fin, ahí hay una tensión entre ambos imperios, pero la legitimidad seguía estando en Oriente, no lo, no lo no perdamos de vista eso, ¿eh? aunque nos duela como occidentales. ¿no? Y el papado era una cosa complicada. ¿Por qué? Porque había recibido una serie de territorios que habían sido los territorios imperiales del centro de Italia, esa franja de territorios que va desde Rávena, en el Adriático, hasta la propia costa de Roma, en el Mar Tirreno, eso se llama Ducatus Romanus, uh -huh. de los que el Papa era en principio señor. ¿No? Ahí entra en juego ¿no? el, el, el fraude, estafa, eh, documento, fake eh, o, o lo que queramos definir de la famosa donación de Constantino. Es, este, este, es, es que esto se tío? tiene que pergeñar para justificar esta barbaridad. Uh -huh. Se tiene que fabricar para justificar que el Papa tiene autoridad para nombrar rey a, a alguien como en su momento Pipino o emperador, peor aún, a alguien como Carlomagno. Es que esta autoridad no la tenía el Papa. Nunca la tuvo. Esa autoridad se la arroga el Papa y, claro, hay que justificarla. Y sí. se justifica con, con esa supuesta falsa, falsa, falsa donación de Constantino, ¿no? Pero en este momento no era tan importante eso como que eh, en, en este momento el emperador romano de Oriente, eh, 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 os recuerdo que está en plena iconoclastia, eh, está empeñado en una lucha de supervivencia frente a árabes y búlgaros. Y por lo tanto no puede intervenir en Italia. Ya está. Uh -huh. Si el emperador hubiera conservado la capacidad en ese momento de intervenir en Italia, el Papa no se atreve, ni con donación de Constantino, ni con donación de, de Constantino. Uh -huh. No se atreve a poner la corona encima de la cabeza a Carlos Magno. Uh -huh. Lo que pasa es que aprovecha un vacío político. Y claro, él necesita un protector. ¿Por qué? Porque primero frente al rey lombardo y luego sobre a los, pues frente a los duques. El duque de Spoleto, el, el príncipe de Benevento, en fin, frente a los lombardos necesita un protector. El emperador romano de Oriente no me sirve porque es un, un iconoclasta y, sobre todo, porque no tiene ahora poder efectivo para intervenir en Italia en mi auxilio. Pues necesito un protector, pues aquí lo tengo, los sí. francos. Pues estoy sacando la, las imágenes para este programa, todas, casi de las logias vaticanas, porque estoy poniendo justo ahora el cuadro, no, el cuadro, bueno, el mural, o sea, de la donación de Constantino que está también ahí en el Vaticano efectivamente que, que ya sabéis que, que en su momento ya Giordano Bruno pues demostraría de, por, por, por el estudio de la propia del propio latín en el que está escrito esa supuesta donación de que era falsa ¿no? Uh -huh. es, es un disparate la donación de Constantino es un disparate ¿no? pero funcionó funcionó porque no porque la gente fuera tonta no porque todos eh. querían que la se hacía la tonta todo el mundo es decir eh, probablemente Pipino y Carlomano eran muy conscientes del invento ¿Vale? Como lo fueron todos sus sucesores. Lo que pasa es que esto es como cuando todos decidimos eh, que, que, que pulpo es animal de compañía. Sí, claro, evidente. Yo. ¿Vale? Porque nos interesa a todos llegar a esa conclusión, ¿no? Con el tiempo, evidentemente, eso se fue asentando, fue cuajando. Pero en un principio yo dudo mucho de que todo el mundo diera por hecho que eso era así, ¿vale? Uh -huh. Lo dudo mucho, ¿eh? Pues yo... Pero, yo... Yo José, parece que un chiste con lo del pulpo animal de compañía. La verdad que sí, que un pulpo a la gallega hace mucha compañía con, con dos amigos comiéndolo. Ese es bueno, ese sí que es un buen animal sí. de compañía el pulpo a la gallega. La verdad que pero, sí. Pero fíjate que que Sergio II, que es el Papa de la novela, que es un personaje fascinante, pero fascinante totalmente, ¿no? Eh, él realmente mmm, tenemos que, que entenderlo. Es un hombre en una ciudad. Eh, con un prestigio brutal, porque Roma sigue siendo una ciudad con un prestigio brutal, es una ciudad fascinante. Yo quiero, quiero que os imagináis cómo era esa ciudad donde todavía en la ruina de, de, de la antigua Roma impresionaba, apabullaba, es decir, como máximo estaba en ruina, pero apabullaba, es decir, no podía haber nada semejante en Occidente a eso, ¿vale? O el anfiteatro Flavio, el Coliseo, el Coliseo era un, en este momento era, la arena era un cementerio, ¿no? pero todo lo que eran las arcadas debajo y las gradas debajo de las gradas no era un centro comercial yo lo llamo es que era un centro comercial donde había herrerías carpinterías eh, bodegas panaderías etcétera no y, y, y todo eso coronado por una pequeña iglesia dedicada a los mártires de del coliseo no igual todo las termas de Caracala era una ciudad fascinante donde pasían los rebaños de bueyes y de cabras, donde, imaginaros, lo que había sido Roma con más de un millón de habitantes en esta época probablemente no llegaba a los 50.000 o los pasaba sí, sí. por poco. Tiene sí, una ciudad en torno a los 50.000 habitantes, pero con capacidad para más de un millón de habitantes, rodeada de ruinas gigantescas, pero al mismo tiempo pues eh, 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 totalmente venida a menos, ¿no? Y imaginaros también el esplendor. Porque eso era lo que atraía de Roma. Tenéis las ruinas, tenéis la ciudad venida a menos, tenéis esos campos dentro de la propia ciudad donde pastorean los rebaños, pero al mismo tiempo tenéis eh, San Juan de Letrán, que es una basílica de época constantiniana, donde el oro, las piedras preciosas, las perlas y las sedas te dejaban sin aliento. Donde debajo de ese altar, según la tradición, estaba el arca de la Alianza que había llevado allí Constantino. Tenéis las basílicas del Vaticano. San Pedro, la fundada por Constantino, no la actual, era impresionante con sus puertas de plata, con su eh, maravilloso arco triunfal que daba acceso al, al, al altar mayor, debajo del cual estaba la tumba de San Pedro, eh, que era un sarcófago de bronce de Chipre, coronado por una cruz de oro macizo tan grande y tan pesada como un hombre, donde se acumulaban tesoros inimaginables, ¿no? San Pablo. San Lorenzo, es decir, esa mezcla entre unas riquezas desbordantes, apabullantes, ¿no? Eh, con, con elementos que venían incluso del viejo mundo, porque San Pedro Vaticano se construyó con los materiales del circo construido por Calígula sí. y sobre un templo de Apolo, ¿no? Eh, junto con lo que quedaba de la antigua Roma, pues convertía a Roma en una ciudad de leyenda. Y no es de extrañar que los, los textos árabes de la época, muy bonitos, muy curiosos, porque los geógrafos y eruditos árabes, la Roma que describen es una Roma mágica y legendaria, donde el Papa es un mago, donde el río Tíber está forrado de cobre, donde la ciudad, las casas están coronadas por tejas de oro o de cobre, donde hay un árbol eh, que es un, un olivo hecho de cobre, donde vive un pájaro, que el, la magia del Papa hace que el pájaro eh, haga que todos los estorninos de la tierra lleven, aceite, lleven aceitunas a Roma para que Roma tenga aceite, ¿no? Es sí, es un mundo de fantasía, pero que la gente se lo creía porque Roma era legendaria, claro, era una ciudad de, de leyenda y de tesoro, y a esa le ciudad de leyenda y tesoro es donde acuden nuestros piratas. Estoy poniendo alguna imagen para que la gente un poco asocie eh, cómo es, eran estas iglesias basilicales, ¿no? Bueno, nos queda alguna, por ejemplo, Santa María de las Nieves, eh, que está en... Eh, sí, Santa está... María la Mayor, eh, San Juan de Letrán... Todavía quedan ciudades de época. Bueno, ciudades, sí, perdón, iglesias así. de época constantiniana en Roma. Y de hecho, por ejemplo, Santa María la Mayore, eh, que yo dije de las nieves, porque en teoría se conoce así también, porque si no recuerdo mal, esa iglesia, Santa María la Mayore, se hizo allí porque en agosto, cuando cayó una nevada, eh, justo allí, y se consideró un, un acto milagroso o acto. Llamativo se constituye ahí la, la, la basílica. Que esa sí que es... Un, bueno, igual que también la de Trastevere, que también es de época Constantin, eh, constantina, si no recuerdo mal. Sí, sí. Roma, el, el, eh, Roma como he dicho antes, es una ciudad de magia, de fantasía, de tesoro, por supuesto de milagros Es decir, ya estamos en plena época de las reliquias. Es decir, la pasión por las reliquias ya está. De Roma, Roma era exportadora de reliquias, pero literalmente, ¿eh? Es decir... Eh, 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 las reliquias eran muy importantes porque daban prestigio en la iglesia, prestigio significa peregrinos, peregrinos significa ingreso entonces Roma, una de sus fuentes de riqueza, de, de esta Roma venida menos, luego si quería hablamos de cómo se organizaba la ciudad porque renace la, la, la antigua nomenclatura republicana y Roma se llena de cónsules, de duques de sí. condes, de comes ¿no? de, de pretores y de cuestores etcétera, etcétera ¿no? la, vuelve a ser la milicia del populus del, del pueblo romano, la que defiende la ciudad. En fin, luego volvemos sobre Roma si queréis. Bueno, pues esta Roma que exporta reliquias, que entre sus fuentes de riqueza están las reliquias, es ya una ciudad que atrae peregrinos, que vienen reyes ingleses como eh, Ida de Wessex eh, o Ina, eh, perdón, Ina, eh, a, a donde acuden el emperador Carlomagno, pero también en Luis II, rey de Italia, el Otario, en fin, es una ciudad ya de grandes peregrinos y de peregrinos pequeños donde acuden sajones, frisones, anglosajones, francos, al punto que el Vaticano, que está a extramuros de la ciudad, no solo era famoso por sus grandes basílicas a extramuros, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo, sino porque era el barrio de los extranjeros, donde vivían uh -huh. los francos, los frisones, los sajones, los lombardos, los griegos. Y, pero claro, problema del Vaticano, lleno de riqueza, lleno de extranjeros, pero sin protección, porque las murallas terminaban en el castel Sant'Angelo, que por cierto... Había sido convertido en un baluarte de las defensas en 402-404 por Honorio, a consecuencia del ataque de Alarico a Italia. Ahí terminaban las murallas eh, en el Castel Sant'Angelo, ¿vale? Más allá. De hecho, la portada de tu defendido. libro es el Castel Sant'Angelo, está ahí ya como sí, convertido sí. En, en, en. fortaleza. En fortaleza. Hay una duda que, que, que tengo, viendo sí. ahora el cuadro, ¿eh? es decir, el, en la portada. Estaría ya el arcángel allí. Sí, sí, sí. A ver, nosotros hemos puesto, a, lo digo para los muy puristas. Lo digo ¿no? porque me parece muy bueno. No, no, sí, pues sí, no, ya estaba, ya estaba sí. y ya era conocido popularmente así, vale, como castel Sant'Angelo. Os voy a decir por qué. Eh, nosotros hemos puesto la portada del castel Sant'Angelo tal cual para que la gente lo reconozca. Vale. Eh, ahora os voy a explicar por qué, vale. Lo hemos hecho aposta porque queríamos que la gente se ubicara y dijera eso es Roma, ¿de acuerdo? El castel Sant'Angelo estaba diferente en el siglo IX no mucho, pero diferente. Eh, era una fortaleza dentro de esa grandes muralla aureliana de Roma, ¿de acuerdo? El puente era, seguía siendo el mismo, el puente Liano. Este puente Sant'Angelo, lo único que tiene son las esculturas y, y, y el remozado que se le hizo en el siglo XVI, XVII, sí. ¿vale? Pero digamos que la base del puente es la misma. Es un puente construido por Adriano, ¿vale? Para dar acceso a la zona del Vaticano, ¿de acuerdo? Y a su propio mausoleo, ¿no? Ese mausoleo. Eh, fue ya muy castigado en época del asedio de Roma eh, en 537, en época de Belisario. Eh, estaba coronado por, por muchas estatuas, y los romanos, los bizantinos, tuvieron que usarlas como proyectiles contra los ostrogodos. Uh -huh. Y sufrió muchos daños el Mausoleo, ¿de acuerdo? Ya era una fortaleza, ¿eh? ya estaba integrado dentro del circuito de muralla, en época de Honorio. Bien, en el año 592, si no me falla la memoria, en cualquier caso en la década de 590. Roma fue azotada por una peste y el Papa Gregorio Magno eh, decidió hacer una procesión hasta San Pedro Vaticano. Os recuerdo que San Pedro estaba a Extramuros, ¿de acuerdo? Desde San Juan de Letrán hacia San Pedro Vaticano. Al pasar por el, puente, por el puente, de repente el Papa se detuvo porque vio sobre el mausoleo de Adriano al arcángel San Miguel envainando la espada. Entonces lo, lo, él tuvo esa visión y dijo, bueno, está envainando la espada, esto significa que nos da la paz, que se acabó la peste. Uh -huh. Y se acabó la peste. ¿Esto a qué os recuerda en el mundo clásico pagano? Uh, hostia, a las flechas pestíferas de Apolo. Apolo, ver, me, 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 con su arco de plata, me, me de que traía las plagas sobre la gente, ¿no? Uh -huh sobre el pueblo, ¿no? Por ejemplo, en la Ilíada. Apolo la era Iliada, también, sí, justo, sí. Pues ya tenemos a nuestro Apolo cristiano, que es San Miguel. Cuando uh -huh. San Miguel saca la espada, se abate el desastre sobre el pueblo cristiano. Cuando Miguel envaina la espada, viene ya la tranquilidad, se acaba la peste. Entonces el Papa Gregorio edifica una pequeña iglesia en lo alto del mausoleo de Adriano y lo consagra ya a San Miguel Arcángel. Uh -huh. Ahí lo de Castel Sant'Angelo, de manera que en 846 ya habría una iglesia más pequeña que la de ahora en el mausoleo, una capillita dedicada a San Miguel Arcángel, y probablemente el aspecto del castel ya sería bastante parecido, no igual, pero sí parecido al que tenéis ahora ante vuestros ojos si vais a Roma, ¿eh? Claro, lo que cambiaría sería la estatua, porque esa estatua es más moderna, se nota mucho en Efectivamente, cambiarían muchas cosas. Probablemente esto sería diferente, pero no radicalmente distinto ya. No, ¿vale? no, porque aparte, bueno, sí que más obligo lo que es la estructura, es la antigua y, y habría murallas, porque actualmente hay unas murallas que, que, que son un poco artilleras en la parte inferior, eh, digamos, el, sí, el, el rectángulo sí, sí. que rodea el círculo. Sí. El clásico definitivo, sí, sí. Mm. Que tengo hoy un catarazo que no puedo hablar mucho. No, te preocupes, no te preocupes. Sí, sí. Pero fijaros que en, en 846 ese Castel Sant'Angelo ya, ya era, eh, el, digamos que, el gran baluarte que servía de defensa en ese sector de las murallas. El Papa vería, por ejemplo, el saqueo eh, e incendio de San Pedro y San Pablo desde el Castel Sant'Angelo. Sí, sí. Que sería el punto fuerte. Porque después de, de este ataque sí que se construyen unas murallas. El siguiente Papa manda a construir unas murallas que meten ya el recinto de la ciudad. Pero sería claro, las famosas murallas leoninas de León IV. Uh -huh. Sí, las construye León IV después de la experiencia de 846 y del susto de 849, uh -huh. al que tú hacías referencia al citar las pinturas de Rafael, sí. de la batalla de Ostia. Y. Cuando hablamos ¿no? de los vikingos del norte, siempre se hablaba del ataque a los monasterios porque era donde se guardaba, bueno, por lo menos las reliquias, las cruces, los cáliz, ¿no? Eh, había ya una riqueza en bienes materiales, es decir, aparte sí, de lo bien. que podía haber almacenado de comida por, por los monasterios o lo que fuese, ya en sí las propias reliquias religiosas tenían un valor económico. Enorme, pero disparatado. Mm. Por ejemplo San Pedro, para que os hagáis una idea, San Pedro Vaticano, en este momento, eh, tú subías por una escalinata, lo primero que te encontrabas era el Paradisus, ¿eh? que estaba coronado por una cúpula de bronce y sus puertas eran de plata. Una vez que te entrabas por ahí tenías seis puertas de plata, chapadas en plata maciza, y entrabas a una a una basílica con naves sostenidas por columnas, columnas antiguas, columnas griegas y romanas, maravillosas, con un suelo de mármol. Espectacular. Al fondo, todos todo esos intercolumnios estaban eh, con colgaduras de seda bordadas en oro y con, con piedras preciosas y con perlas. Uh -huh. Después había un gran arco de triunfo que daba acceso al altar. El altar era una pieza maravillosa. Estaba rodeado por, según las fuentes, seis, ocho o doce columnas de pórfido. Se conservan algunas en el actual San Pedro Vaticano, creo que ocho. Que habían sido traídas según la tradición desde el Templo de Jerusalén por Constantino el Grande, ¿no? Y eh, lo que había dentro de la tumba de San Pedro era fastuoso: lámparas de oro, eh, por ejemplo, la famosa lámpara de Adriano, ¿no? Eh, cálices de oro con incrustaciones de piedras preciosas una mesa de plata maciza que necesitaban seis hombres para moverla que regaló Carlomagno que tenía tallada el mapa de Constantinopla de la ciudad ¿no? Eh, la cruz de oro de la que os he hablado que eran más, era tan alta y tan pesada como un hombre sí, no podéis ni imaginaros las riquezas que había en San Pedro es decir, una ciudad, eh, un, un barrio como San Pedro con unas basílicas tan ricas San Pablo era más grande y probablemente más rica que San Pedro ¿eh? sí. San, San Pablo la edifican Teodosio I, el hispano, y su hijo Honorio, ¿de acuerdo? Y Carla Placidia también hacen alguna intervención ahí. Bueno, Aquí no te es voy a que Una que... cosa importante, eh, de, cuando hablamos de San Pedro y San Pablo, ¿no? Eh, sí. San Pablo durante mucho tiempo fue la, y sigue siendo a día de hoy, lo que es la, la, la catedral, es decir, la sede del obispo de Roma, ¿no? No. No, no la, es la, 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 iglesia, la iglesia para que la gente lo sepa la iglesia primada es San Juan de Letrán es San, Juan San Juan de Letrán es la primera y es la no no, no perdona de perdona no no, no es que pensé que era pero, San Pablo de Letrán no no sabía que era Letrán sí, sí. ¿por qué? porque eh, el, el palacio Lateranensis <coughs> había sido propiedad de la esposa de Constantino de la familia de la esposa de Constantino y, eh, según la tradición, eh, es donado por Constantino al Papa, ¿de acuerdo? Al Papa Silvestre, si no me falla la memoria. Que me puede fallar, ¿vale? Pero creo que no. Eh, y va a ser la, la iglesia, la primera, la cabeza de todas las iglesias, y sigue siéndolo, ¿eh? La sede del obispo de Roma, del Papa, sí. es San Juan de Letrán. No, no, se si, sabía si que era San Juan de Letrán porque estuve allí y es y si justo la que está ahí. Que sepáis lo que he dicho antes, debajo del altar, tan, eh, esto es como el Arará, todo el mundo cree que el Arará está en Armenia, ¿vale? Mm. Pues igual, todo el mundo piensa que el arca de la alianza es la que persigue yo, pero no está tampoco en Etiopía, probablemente si la tradición más antigua fuera cierta, que puede que no lo sea, pero que puede que sí, mm. estaría oculta bajo el altar de San Juan de Letrada. Así que si vais a Roma, os ponéis delante del altar. Y pensad que según la tradición Constantino lo lo encontró que probablemente bueno, es una sí. leyenda de acuerdo pero que no deja de ser una leyenda fascinante verdad sí sí no, me lié por, porque eh, <laughs> San Juan de Letrán sé que es la sede y, y es y es, que lo, es lo que yo quería comentar no es ni San Pedro ni San Pablo eh, sino San Juan de Letrán y de hecho si sí, bueno eh, yo en San Pablo en San Pablo no estuve porque mm. está San Pablo Extramuros, ¿no? Es la que... Sí, San Pablo Extramuros se sí, llama. Esa no fui yo. Y me refería a que en todas estas basílicas que quedan, digamos, eh, en algunos elementos, solo la, la forma, ¿no? un poco. Y después se hace una fachada barroca, una fachada renacentista. Se va estructurando todo distinto. La que se hace casi nueva, entera San Pedro, ¿no? No se dejó nada de lo anterior. San Pedro se dejaron... Mira, podía encontrar las columnas de las que os he hablado de Pórfido. Mm. Salomónica, eh, estas, estas columnas quedan ocho. Hay una muy famosa que se llama de los poseídos, porque según la tradición allí se llevaba a los posesos y se les ponía delante de esa columna y, y la columna los sanaba, expulsaba a los demonios, porque según la tradición, esa columna que venía del Templo de Jerusalén había sido la columna donde Cristo se había apoyado mm -hmm. cuando tenía 12 años para charlar. Para dialogar, para debatir, mejor será decirlo así, con los, sumos, con los sacerdotes del templo, cuando el niño se pierde en el templo, ¿acordáis, no? Ese episodio evangélico, ¿no? Pues según la tradición, en esa columna había puesto su mano Cristo, y por eso, cuando se ponía delante de la columna a un poseído, a un se sanaba, ¿no? Y, y sigue, sigue pasando, ¿eh? Sigue funcionando. Si es esa columna está en el Vaticano, en San Pedro Vaticano, en la Basílica, la podéis buscar, y, y esa columna es original, ¿de acuerdo? Fuera de esas columnas y de algunos otros elementos, por ejemplo la silla de San Pedro, que pocas veces se saca, que es una silla gestatoria romana, de época romana, romana, ¿eh? Eh, uh -huh. de roble y de marfil, donde están los trabajos de Hércules y de Jasón, tallados en marfil, ¿de acuerdo? Pues fuera de estos pequeños elementos decorativos y, y poco más, no queda nada del, del antiguo San Pedro Vaticano. De época de Constantino. Fue muy dañado en 846, fue rehabilitado, tuvo varias rehabilitaciones en el siglo XII, etcétera, etcétera. Sufrió muchos daños, más adelante también en el XIV, en el XV y por último se le derriba y se construye la actual basílica. Estoy buscando aquí, es que puse la columna de los posesos. Sí, o los pose en italiano, la tienes que buscar en italiano. Posesos. Pero lo mismo la encuentras también en español, no lo sé. Es que me parece de los obsesos. Pero no va a ser, porque es como así más renacentista, como un poco... Eh, ¿Cómo se dice esto? Que, que es, que Flamígera, es... ¿no? Flamígera, vale, es esa. Es 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 vale. Mira, eh, si veis ahora el baldaquino... el valdequino vale, vale como de... el baldaquino, justo. Sí, vale, vale. Esas son flamígeras, pero porque imitan a estas, que eran las originales. Ah, vale, perfecto. Acuerdo? Vale, vale. Estas son de pórfido, que ya sabéis que es un material precioso, ¿no? Eh, ligado siempre a, al poder, ¿no? Y según la tradición, hay, hay historiadores que dicen que no, que vienen de Grecia, pero la tradición dice que fue Constantino quien las trajo de las ruinas del templo de Jerusalén. ¿Vale? Eso es lo que dice la tradición. Hay algunos que dicen que no, que vienen de Grecia. Pero sea como sea, esa columna de los posechos eh, está vinculada a esos episodios de curación de endemoniados, ¿de acuerdo? Y sigue estándolo, ¿vale? No, no sé si ha habido algún caso reciente, pero hasta bien entrado el siglo XX lo, lo, lo hubo, ¿vale? Pues estoy poniendo justo esto, que se parecía a las de Bernini. yo es que esto me parecía más moderno. O sea, que Bernini, tanto que en arte decían que la columna de Bernini, tal, al final es una copia de esta. Estas están simplemente ya como elementos decorativos, sí, es sí, decir, no sí. sustentan nada, ¿de acuerdo? Creo recordar que hay ocho, ¿eh? pero siempre se ha especulado mucho sobre su verdadero número. Si eran seis, si eran ocho, si eran doce, es cuestión de debate, ¿de acuerdo? Sí, están como en, 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 en alguna capilla, como de, formando un templete de alrededor de una imagen. Están muy cerca del Baldaquino, ¿vale? Yo las la vi cuando yo todavía veía, en el año 92, pero ya tengo un recuerdo muy difuso de la posición que tenían, ¿de acuerdo? Pero sí recuerdo que estaban en, cerca del Baldaquino. Hay una por lo menos en una capilla eh, rodeando una imagen. Dos, o sea, hay dos y encima uh -huh. un frontón. Eh, como... pues, pues eso es lo que nos queda de la antigua basílica, ¿vale? vale. En su momento esas columnas sostenían la cúpula eh, bajo la cual estaba el altar. A su vez ese altar estaba sobre eh, la tumba de San Pedro, uh -huh. ¿vale? Es, esas columnas vieron el saqueo del Vaticano. Pues vamos a ver el saqueo, cómo se organiza, ¿no? Al final, eh, claro, esto, cómo se le ocurre a alguien decir, vamos a atacar Roma. <laughs> Porque pues, a ver, así amachada suena es fascinante. bastante. Yo no puedo contarlo porque te destrozo la novela. No, 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 Pero no, no, es, no. Es una trama donde van a participar de forma directa o indirecta eh, eh, el, el imperio de Oriente, es decir, la, la corte constantinopolitana con sus distintas rencillas en este momento. Era un momento en el que estaba una lucha muy fuerte entre iconódulos, partidarios del restablecimiento de las imágenes, e iconoclastas. ¿De acuerdo? Va a estar también implicados los lo francos, también, de refilón, pero sobre todo quienes van a estar implicados son los poderes en Italia. Eh, este personaje del que antes he hablado, Abu Massar al-Asturquí, que era el jefe de los mercenarios del príncipe de Benevento, Radelki, eh, el, el califa de Taer. ¿eh? Las, fuentes, las fuentes son muy contradictorias, ¿de acuerdo? Y luego os voy a decir por qué. Por ejemplo, fijaros, eh, según como leamos las fuentes, o según qué fuentes leamos, eh, en ayuda de Roma acudió en el último momento Luis II de Italia y de Poleto, pero según otras fuentes llegaron tarde y las batallas se produjeron al año siguiente. Otras fuentes dicen que Roma fue saqueada solo por piratas de Sicilia y de Tarento. Otras dicen que también había norteafricanos, pero las únicas dos fuentes contemporáneas musulmanas bien informadas de los hechos, que son Ibn Rusti, y Ibn Al-Kurradatdi, ¿vale? Lo dicen con total claridad. Eh, Roma fue saqueada por una eh, ...por una eh, alianza de piratas andalusíes y norteafricanos. En, entre los norteafricanos estaban los de Sicilia porque eran, estaban conquistándola los norteafricanos. ¿Qué es lo que nos dice el Libro Pontifical? El Libro Pontifical está totalmente interpolado porque para los papas fue una vergüenza esto. No pudieron defender el Vaticano. Y San Pedro y San Pablo no solo fueron saqueadas, sino que las, las tumbas de los apóstoles fueron profanadas. De manera que lo que hicieron fue, hay un fragmento del Liber pontificali que ha sido borrado. Eh, se dice que, bueno, que se ha perdido, pero vamos, yo estoy seguro de que se borró. Eh, hay, hay una hay fuentes totalmente contradictorias y tradiciones contradictorias, que no, que que el, 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 el cuerpo de San Pedro fue llevado a tiempo dentro de Roma que si Luis II llegó a tiempo que si Luis de Spoleto llegó a tiempo sí, a, a, al final es todo intentar arrojar un tupido velo pero lo cierto es que el Vaticano fue saqueado, las tumbas profanadas y los tesoros, los inmensos tesoros que estaban allí pues fueron camino del Andaluz y de Al-Ándalus y del norte de sí. África ¿y cómo se organiza esta confederación? pues no lo sabemos a ciencia cierta yo he forzado una teoría a partir de los documentos de la época y lo que sí sé es que los andalusíes, es decir, los hispanomusulmanes, formaban al menos el 50%. Porque aunque hay un texto que nos da su número, algunos dicen, no, pero esto se refiere a 849. No, 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 se refiere a 846. 11.000 hombres, 500 caballos y 73 naves parten del Andaluz, pasan por Cerdeña... Y caen sobre el Tíber. Y se juntan allí con una flota que venía en parte de Taer, es decir, del norte de África, que, to que hace escala en Palermo, recoge allí nuevas tropas en Sicilia y otras que vienen de Tarento, que es una base pirata, y se juntan, después de unos combates contra los napolitanos y los amalfitanos, se junta también en el Tíber con los andalusíes. Toman Porto y Ostia, que son los puertos de Roma, y suben río Tíber arriba para caer sobre el Vaticano. Ahora, ¿cómo se defendió Roma? Que, que además es realmente impresionante. Es algo que, que de verdad que os invito a que lo conozcáis, porque es que te queda boquiabierto de cómo se organiza la defensa de Roma y, y cómo fueron las batallas por el Vaticano que fueron durísimas. Que os puedo contar alguna pincelada, pero si queréis saber más, leeros la novela. Que yo estoy en ello. Es que en las pinceladas que os voy a contar, porque podéis ir al Libre Pontifical y leer vosotros hay actos de heroísmo impresionantes, por ejemplo la Guardia Sajona, la Escola Sajona murieron hasta el último, defendiendo San Pedro Vaticano en la escalinata, los francos, que también había una escuela eh, de, de francos y, de, y los frisones exactamente igual pelearon hasta casi el último hombre ¿no? las milicias romanas que volvían a los romanos volvían a alistarse en 14 numeri en 14 compañías, regimientos eh, se quedaron dentro de las murallas. Uh -huh. Pero los, los extranjeros combatieron y combatieron ferozmente. Pero no os cuento más. Iros a la novela, que os lo vaya a pasar bien leyéndola. Uh -huh. Y también... Uh -huh. tengo... uh -huh. Efectivamente. Y por eso os decía antes, ¿dónde están los vikingos? Los vikingos están en las naves del imperio, porque muchos Ross, muchos nórdicos, ya combatían por el imperio. Todavía no es la famosa Guardia Varega, pero ya era la Guardia de los Ross. ¿De acuerdo? Eh, y en 846, unos daneses estuvieron en Roma. No os digo más, pero ahí estuvieron. Ahí estuvieron. Y el que quiera conocer un poco sobre la, eh, los Ross y, y, y los Varegos, tenemos el programa La Rus de Kiev, eh, aquí los dos. Bueno, él y yo, molestando un poco, que, en el que explicas muy bien eh, lo que es los Varegos y, y los Ross. ¿no? Sí, y fíjate y, que antes y... hablabas de Zoilo, eh, mm. Francisco. Eh, Zoilo, que es un grandísimo novelista. Yo para mí, y lo digo muy sinceramente, eh, es uno de los grandes novelistas que hay ahora mismo de novela histórica en España, junto con, con Blas Malo, eh, con Mario Villén, Lucena, en fin, con muchos, que sí. tenemos muchos y muy buenos, eh, el propio Yoyo Alba pero Zoilo ha, ha, ha hecho una novela de, de vikingos muy potente. Y, pero es que los vikingos tienen una historia, digamos que... Mmm, de Europa Occidental, del norte de Europa, que todos conocemos y tiene una historia muy desconocida en el Mediterráneo, sí. pero también en el Mar Negro, en el Mar Caspio y hasta Asia Central, que es que en el año 1030 había vikingos, había varegos combatiendo por el emir de Samarcanda. Y esa historia es muy desconocida. Y yo invito a, lo, a los oyentes de Belunardí que se acerquen a esa historia porque es fascinante imaginarse a esos vikingos peleando en Persia, sí. peleando por el emperador romano contra los sarracenos, en fin, que, que, que los vikingos no solo navegaron en Inglaterra, no solo navegaron en Francia, sino que también navegaron por el Mediterráneo en este momento. Sí, sí. Y con Zoilo hicimos un programa hace poco sobre los alanos. Y, y tendrá que volver a, aquí al programa a hablar sobre los vándalos y los huevos, que me lo prometió ya, y por lo tanto vamos a hablar sobre el tema. Hay una pregunta que hacen en, en el chat eh, que, que tiene que ver con esto que acaba de decir de novelistas, ¿no? Eh, que es cómo pasas de la mentalidad de ensayista a la de novelista. ¿de la mentalidad qué? Perdón. Sí, la mentalidad. A ver, a ver, voy a leer justo lo que escribió, ¿vale? pero. Sí, dime. Eh, Espera. Eh, lo, lo, lo había escrito aquí antes. Bueno, era que más o menos cómo se pasa de, de la mentalidad o del chip de ensayista histórico a la vale, de novelista. Vale, vamos a ver. Eh, yo empecé a escribir novelas, fijaros, mi primera novela, Tiempo de Leones, mm -hmm. que es una novela bizantina ambientada en la época de Heraclio, yo la escribo eh, porque necesitaba salir de mi tesis. Yo estaba metido en plena tesis cuando empecé a escribir esa novela en 2006. La termino en 2008 y se publica en 2010, ¿no? Mi tesis yo la defendí en 2010. Para mí la novela me, me da descanso, ¿por qué? Porque el ensayo es muy, muy duro de, de hacer, ¿eh? Es decir, yo hago un ensayo que se lee muy bien, lo, lo digo porque la gente me lo dice, pero un ensayo requiere muchísimo trabajo, ¿por qué? Porque es enfrentarte a fuentes, cientos de fuentes, documentales, a... a a estudios de, de yacimientos arqueológicos, a, a ensayos de otros autores, a artículos científicos de otros autores. Es decir, la labor que hay detrás de un ensayo, es decir, llegar a determinadas conclusiones. Es decir, cuando yo escribo El Águila y los Cuervos y llego a determinadas conclusiones y os narro cómo cae el imperio romano de Occidente, detrás de eso hay mucho trabajo. Y además, es un trabajo que exige mucha concentración, mucha concentración, porque eh, las fuentes son como un puzzle. Hay gente que con las mismas fuentes. Te construye una cosa y gente que te construye otra, ¿por qué? Porque hay que estar muy fino ensamblando, porque a veces un pequeño detalle a un historiador se le pasa y es la clave para resolver un problema, ¿no? Por eso hay que tener un nivel de concentración y de capacidad de mantener todas las piezas sobre la mesa al mismo tiempo para ver cuáles encajan mejor con otras y, y la novela te libera de eso, la novela, si la hace un buen novelista. Evidentemente va a tener un soporte, un contexto histórico bueno. Es decir, yo todo lo que cuento en Bajo el Fuego de la Sal es histórico, los grandes hechos principales, uh -huh. ¿no? Pero al mismo tiempo te permite soltarte. Es decir, imaginar. Imaginar, porque tú necesitas no solo saber cómo combatía un barco sarraceno, un sini sarraceno contra un dromo bizantino, que yo lo sé, porque lo tienen las fuentes, ¿no? Tal León el Sabio en Zunaumafica y, y lo entiende. Pero yo no, no me basta con entenderlo, yo quiero verlo. Y fíjate que te lo dice un ciego, yo quiero verlo. Y mi forma de verlo es convertirlo en novela. Y, y mi y forma de verlo. Claro, mi forma de ver esa Roma del siglo IX, que a mí me fascina, donde uno podía ir caminando entre ruinas que a los, a la gente de la época le parecían construidas por gigantes, y al mismo tiempo entrar en una iglesia y quedarte con la boca abierta sí. de las riquezas y, y de la tradición y de la magia que había allí, ¿no? es hacer la novela, porque si no lo que te quedan son datos. Y la novela te permite pasar de los datos a, a las sensaciones, a sentirte parte de esa Roma de 846, de esos vikingos aventureros que entraban al servicio del emperador romano de Oriente, de esos piratas sarracenos andalusíes que se echaban al mar en busca de aventura, como si fueran sin el Marino, pero en el Mediterráneo y no en el océano Índico, ese mundo de aventura si tú quieres realmente convertirlo en algo palpable, visible, pues tienes la novela. ¿Cómo cambias el chic? Yo os digo una cosa. Yo no dejo de ser historiador uh -huh. cuando hago novela. Lo que hago es ser historiador, eh, ¿cómo diría yo? Apasionado ya. Sí, sí. Es decir, yo quiero ya que vosotros veáis el siglo IX. No me conformo con que lo entendáis. Para entenderlo, recurro al ensayo. Uh -huh. Para que lo veáis, me voy a la novela. Sí, sí. Entonces, el chic simplemente ir un paso. En el caso de la novela, ese paso te lleva a ser riguroso, a ser estricto y a tener muchas piezas sobre la mesa. En el caso de la novela, el chic significa sentir. Sí. Yo ya dejo no so las fuentes y digo, vale, esto es lo que me dicen las fuentes. Ahora quiero sentirlo. Quiero sentir la espada cuando corta la carne. Quiero sentir el fuego griego cuando sale por la boca de dragón del estrecto. Quiero sentir el pánico del Papa al ver que... Están saqueando San Pedro. Quiero sentir eso. Quiero sentir lo que sentía un pirata cuando cargaba su nave de tesoro. Eso es lo que yo quiero sentir y es lo que he tratado de poner en Bajo el Fuego y la Sal. Mm. Hay eh, varias preguntas interesantes ¿Sí? eh, que tienen que ver un poco, bueno, más que con, el, que con en sí el saqueo de Roma, con el contexto. ¿no? La ¿Sí? primera que, que hacen es: eh, ¿por qué tardó tanto en islamizarse las Islas Baleares? ¿Por qué, perdona? Que, las Islas Baleares. Tardaron más en islamizarse que el resto, digamos, de vale. lo que es la España. Muy buena pregunta. Siempre que hablamos de España <coughs> y Argentina, siempre decimos, bueno, 552 el primer desembarco de tropas imperiales, con casi toda seguridad en, en el Estrecho de Gibraltar, 555 el segundo en Cartago espartaria, Cartagena, ta 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 ta, 625 eh, Suintila toma Cartagena y ya la. No 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 no. ¿Cómo que ya la? Estaba Mesopotamia hoy, que es Algeciras. Que uh -huh. se mantuvo en manos bizantinas hasta 710. Estaba Ceuta, que se mantuvo en manos bizantinas hasta 710, pero ¿qué estaban las Baleares? En las Baleares, en, en Menorica Nessos y mayórica Nesos, eh, se organizaron dentro, en un principio dentro de lo que fue la Mauritania Beta, o la Mauritania Segunda, ¿de acuerdo? Luego pasaron a estar bajo la autoridad del tema de Cerdeña, de Sardinia, y hemos encontrado, por ejemplo, sellos que así lo prueban. Eh, aquí. En el siglo noveno, en el siglo VIII, ya sufrieron, perdón, en el siglo VIII ya sufrieron varios ataques muy duros por parte de los musulmanes en las Baleares, pero se mantuvo el dominio romano gracias a esa ligazón con Cerdeña, con el tema de Cerdeña que se crea en el, probablemente en el año 698-700, 700 702. La, Las cifras no sí. varían un poco, ¿no? Pero bien, sabemos que en época de Carlomagno, la gente de las Baleares, eh, comienzos del siglo IX, como no estaban recibiendo la ayuda que necesitaban del imperio, acudieron a Carlomagno. Pero sabemos también que esa ayuda de Carlomagno nunca se materializó de forma efectiva. Y ya ahí tenemos un vacío. No sabemos qué pasó. ¿Se quedaron las gentes de las Baleares libradas a su suerte? ¿Siguieron puntualmente recibiendo auxilio del Imperio Romano de Oriente? Eh, ¿Siguieron reconociendo al emperador de Jure, pero de facto vivían libradas a su suerte? sinceramente no lo sabemos lo que sí sabemos uh -huh. es que en 903-904 eh, una expedición eh, llegada desde las costas levantinas, integra ya las Baleares eh, en el dominio musulmán uh -huh. Uh -huh. pero lo que sí sabemos es que en el siglo IX todavía eh, los dromones bizantinos eh, recalaban en Polencia en Mayórica y en Menórica ¿vale? en, en las Baleares ¿no? y que probablemente de una forma mmm, de jure o de facto, las Baleares siguieron estando ahí ahí hasta 903, 904, ¿de acuerdo? Hay una, una pregunta que tiene que ver con lo que comentaste de la mujer que creó la universidad. Eh, sí. eh, pregunta si no fue Teodosio II la primera universidad en Constantino. Sí, es que yo no he dicho que fuera la primera universidad. No, no yo ver, entendí que es la universidad. El, que, el que término universidad es un término muy complicado porque si nos ponemos muy exquisito, pues tampoco es la de Teodosio, ¿de acuerdo? Es decir. Eh, la de Bizancio, la de Constantinopla, eh, la, se, se crea en época de Teodosio II, ¿de acuerdo? Mm -hmm. En eh, la Basílica Ilus, que por cierto, sale en la novela. ¿Por qué? Porque si la, la novela tiene otra, digamos, otro giro, el tesoro, el tesoro que fue enviado por Teófilo a Ludovico, eh, el Vaticano, y el secreto del fuego griego. Es que en este momento es cuando a Roma llega un manuscrito que podéis consultar, que sigue estando en la Biblioteca Vaticana, que escribe un misterioso Marcos el Griego, y que es un Tratado sobre las distintas sustancias inflamables que se usan en la guerra. No digo más. Ya sé que este ¿Vale? era de libro. Y que llegó a Roma justo en este momento. Sí, 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 no sí. digo más, leeros la novela. Bien, eh, esta Basílica Ilus eh, ya funcionaba de hecho como universidad desde época, de, por lo menos desde época de Juliano la Postata. Pero cuando es dotada con profesores, Etcétera, etcétera, en época de Teodosio II. Luego se va a crear también la Magnaura, ¿de acuerdo? Pero en Occidente, en, la, en, en el Occidente musulmán, que yo es lo que he, es lo que yo he dicho, en Oriente ya estaban las casas de la sabiduría, por ejemplo, la de Bagdad, ¿no? En época de Harun al-Rashid, incluso antes. Pero en Occidente, Occidente Islámico, uh -huh. la primera gran casa de la sabiduría, la primera universidad, vamos a llamarla así, por simplificar. La funda Fátima bin Mohamed Al-Firi, que era hija de un riquísimo comerciante de Ifriquilla, o sea, de Túnez, que se instala en Fez, en, en época de los Idrisíes, eh, y que es una mujer rica, es una mujer independiente, que es una mujer muy, muy, muy culta. Su hermana también, por cierto, eran dos hermanas, y que funda una universidad y atrae matemáticos, astrónomos, médicos, juristas, eh, geógrafos. A la Universidad de Fe, que sigue funcionando. Sí. Esa universidad, desde la fundación de Fátima hasta nuestros días, ha seguido funcionando. Sí. Hay después eh, una pregunta que, que vincula, eh, no sé si leerla literalmente o decía yo más o menos, eh, eh, la iconoclastia sí. y el adopcionismo. Como dos sí. eh, respuestas a, a, a la cercanía del Islam, es decir, como eh, digamos, la influencia del Islam eh, en Occidente y en Oriente dan lugar a una versión distinta, un poco del cristianismo por ese contacto, ¿no? Es decir, ¿cómo explicarlo? Eh, se si, si tienen que ver con ese fenómeno de adaptación. Qué, qué inteligente esta pregunta, no la habrá hecho el doctor Paco Aguado, ¿no? No, Alberto, eh, Alberto... <laughs> ¿Está, ¿está Paco? No sé, si ¿Dijiste que estábamos hoy aquí? Pero fíjate que quien sabe de esto es Paco, ¿vale? Sí, sí, sí. Andrés Galvez. Pregunta. El doctor Francisco Aguado. Para mí el mejor bizantinista que hay en España. Eh, sin duda el mejor conocedor de Constantinopla. Y el mejor conocedor de Alfonso II el casto. Si alguien quiere saber de esto, el hombre indicado es Paco Aguado. Ver, ver, y pro. Tengo que hablar con él porque ya hablamos y acuérno, muchas veces. Y tiene que venir Nadie aquí. sabe más de Alfonso II el casto, del adopcionismo... De las controversias en. en por ejemplo, los, los sínodos o concilios de Frankfurt, por ejemplo, en 794, que se condena a la iglesia hispana. ¿Quién sabe de esto pacos? ¿vale? Pero bien, yo os contesto. Siempre se ha especulado con que la iconoplastia bizantina surge como una especie de movimiento de tratar de antemperar la controversia con el islam. Esto no es del todo cierto, ¿de acuerdo? Ya en el siglo VII, incluso antes en el VI, y. y ya hay controversias en torno al uso de las imágenes. Sí. ¿Me acuerdo? La cuestión de las imágenes siempre estuvo presente en la Iglesia, ya en época primitiva. ¿eh? No, ya con Moisés, ya. De, de hecho, también se puede dar... A, a, esto lo plantea muchas veces Paco. Es que probablemente en época de Justiniano el uso de las imágenes era mucho más matizado de lo que nosotros creemos. Sí. Solo basta con ir a la, a la Iglesia de Santa Irene en Estambul. Veréis que el único adorno iconográfico que hay es una enorme cruz, maravillosa cruz de mosaico. Se acabó. ¿De acuerdo? Sí. Es eh, decir, no lo no tenemos muy claro. Lo que sí sé, por ejemplo, es que en el siglo VII, ya Jorge de Pisidia, en su poema Heraclio, ya habla de los fantasías de esos seguidores de las imágenes. Mm -hmm. ¿Sí? esa, esa tensión entre el abuso de las imágenes y, y su condena ya estaba presente incluso antes del triunfo del Islam. ¿De acuerdo? Pero sí es cierto que con el Islam esa cuestión está puesta sobre la mesa. Porque una de las, digamos, en las polémicas que ya desde época de Juan Damasceno, de comienzos del siglo VIII, hay en torno a, a esta cuestión, muchas veces presididas por el califa, eh, eh, digamos que esto es un punto flaco o es un punto de ataque que usan los polemistas musulmanes contra los polemistas cristianos. De manera que, en cierta manera, se podría decir que la iconoclastia, aunque no fue consecuencia, sí vino, sí se vio, quizás reforzada por esta cuestión. ¿Sí? Claro, problema, eh, con León, con Constantino V, con León IV, eh, la icon con Teófilo, la iconoclastia está en el poder. El emperador es iconoclasta y os he dicho antes que no es el Papa, que no es el patriarca de Constantinopla, que no es el patriarca de Alejandría, que la cabeza de la iglesia es el emperador. El emperador es ¿Sí? Cristo en la tierra, es la imagen de Cristo en la tierra. Igual que hay un emperador en los cielos, hay un emperador en la tierra. Y ese emperador es el representante de Cristo. Entonces, problemum. ¿Qué hace el papado? ¿Qué hace el Occidente? Pues ya sabéis, hay unas controversias. Es una de las cuestiones de las que antes hablábamos, ¿no? Eh, Alfonso II. Hay muchas, muchas, muchas posibilidades de que el, el conflicto del adopcionismo hispano esté también ligado a esto. Es decir. A un intento por parte de la iglesia hispana de, de taponar esa vía de ataque con los, apole, con los polemistas musulmanes. ¿no? Estamos en el siglo IX. En este siglo, una parte considerable de la población del, al andaluz del Emirato Cordobés sigue siendo cristiana. Hay más cristianos al sur que al norte. ¿eh? Entonces, es una cuestión candente. Y el propio Alfonso II parece haber estado muy cerca. De lo que podríamos entender como iconoclastia. ¿eh? Mm. Como lo estuvo también el reino, el imperio, de de, el imperio franco. El imperio franco hubo ahí un momentito antes de Frankfurt que tampoco sabía qué carta jugar. ¿eh? Lo que pasa es que luego Carlomagno da un timonazo ahí, da un, un giro de tirón fuerte y a partir de Frankfurt, 794, eh, cambia la cosa. Cambia la cosa y entra ya por una senda de iconofilia que al final es la que se impone. Pero no, no estuvo tan claro al principio. ¿eh? Por cierto, Frankfurt es un concilio mm, interesantísimo. Eh, todos tenéis la idea, la, eh, la mente, perdón, la idea de hay que quemar a las brujas, ¿no? En Frankfurt se prohíbe eh, eh, acusar de brujería y de magia a alguien, porque eso es una superstición. Y por lo tanto, el, quien, quien se presta a esas acusaciones es un supersticioso y debe ser condenado. Y si a alguien se le ocurre intentar quemar a alguien acusándolo de brujo o de bruja, o llega a quemarlo, debe de ser ejecutado de inmediato. Lo digo porque todos tenemos esa visión de la sí. Edad Media de gente ahí supersticiosa, quemando a gente por todos lados, y que no era así. ¿eh? Bueno, y si eran supersticiosos, no, no. eran en contra de la religión. ¿Eh? Que no era así. Claro, claro. Bueno, dicho lo cual, eh, buena pregunta, y efectivamente, el adopcionismo hispano estuvo relacionado con esas controversias que a menudo eh, se tenían dentro de la iglesia y que se vieron intensificadas como respuesta a la presión eh, de los polemistas musulmanes que, que, que tachaban a los cristianos de idólatras sí, sí. a través de ese culto a las imágenes. Bueno, pues Paco, lo tengo, tengo aquí el teléfono y hablé con él y tengo que ver si lo convence un día para que venga a hablar a lo mejor de Constantinopla y las murallas, ¿no? De, de, de dos años. Sí, 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 sí. Que sea sí, un tema interesante. De, de, ya te digo, no sabes nadie más que el de Alfonso II el sí, 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 sí. Pues que la, vaya Guerrero, ¿eh? Sí, sí, Ay, pues mira, también como asturiano me interesa mucho el tema. Pues vamos pues... A, a otra pregunta eh, interesante que la respondo yo. Eh, la espada que está detrás es, no es una espada, es un gladio, y por la forma que tiene, creo que es hispaniense, porque es más sí. alargada y eso da engaño, no es el, el Pompey que es el cortito. Sí, es una réplica muy bonita de un gladio ceremonial, eh, probablemente de un tribuno, eh, originalmente encontrado en Maguncia. Es una réplica. Uh -huh. eh, yo tengo muchas espadas por casa ¿eh? un día si queréis os la enseño hay como 5 o 6 espadas y tengo una auténtica también uh -huh. pero la mayoría son reproducciones muy buenas muy bonitas, pero reproducciones pues un día vamos a ir a enseñar el filo de la espada de hecho, tienes una foto que puse yo una vez eh, contigo un libro, un libro de los tuyos que, que... No sé si es Imperios y Bárbaros, y la espada. Sí, 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 la espada del padre de Conan, pero yo soy. Sí, un... sí, sí, era de Conan. Era de Conan, pero total, ¿eh? Sí, sí, sí. No era, no era histórica, ya tengo yo. Era la de Conan, eh, que me di cuenta yo también. Sí, sí, la del padre, la que sale al principio sí, de sí, la película, sí, 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 la, sí, la sí. del año 82, pues sí. la que sale al principio, fabricando el padre, esa es. Sí. Eh, una ciudad como Roma en esta época era fácil de defender. Una ciudad tan poco poblada para su, para su capacidad y rodeada de ruinas. ¿Se, se qué requiere? buena pregunta. Pues no, Arrán. no. Y vamos a ver por qué. Porque, fijaros, los, los muros aurelianos son, son bestiales, son impresionantes. ¿eh? Pero estaban pensados para una ciudad de un millón de habitantes. Claro, claro. Roma tiene 50, 60 000, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo era la defensa de Roma? Roma tenía una milicia ciudadana, eh, el, eh, que, que era eh, eran 14, 14, numeri. ¿Vale? Cada una de las regiones eclesiásticas de Roma, Roma tenía, creo que sigue teniendo 14 regiones eclesiásticas, ¿vale? Y el, el, el prohombre, el noble de cada una de esas regiones, el patroni, en la denominación de la época, era el responsable de alistar a aquellos ciudadanos pudientes, capaces de dotarse de armas, de adiestrarlos, bueno, se adiestraban los domingos después de misa, ¿no? Y a la llamada del Papa acudían a la defensa, pero estamos hablando de una milicia. ¿no? Es decir, gente que, hombre, que hace, que sabe manejar una lanza, o, pero que no son guerreros profesionales. Sí. Luego, Papa sí contaba con guerreros profesionales. Aunque los textos son también muy, muy complicados de interpretar, eh, y la palabra escuela aparece también designando simplemente a colegio es decir, a agrupaciones, a asociaciones de extranjeros, pero si se lee bien el libro pontifical y otros textos de la época, uno se da cuenta de que esas escuelas también. Eh, eran eh, unidades de guardia de guardia de extranjeros, los sajones los francos, los frisones y los lombardos y estas unidades sí parecen haber tenido un grado bastante importante de lo que hoy llamaríamos profesionalidad eran digamos que sí eran guerreros de verdad no de fin de semana de acuerdo claro fuera lo que fuera estamos hablando de como mucho seis siete mil hombres con seis siete mil hombres era inviable defender Roma. Antes os he dicho, los andalusíes fueron 11.000, 11.500. Y es probable que los norteafricanos y sicilianos, hablamos de piratas sarracenos, fueran tantos o más. Es decir, que sobre Roma cayeron de 20 a 25.000 piratas. Eh, no la tomaron, yo creo, por dos razones. Primero, porque el Vaticano era muy goloso y había allí riqueza como para, para, para colmar mm. los navíos sarracenos. Y porque, aunque. Eh, las fuentes son contradictorias y se dice que Luis II y que Gui de Spoleto realmente no llegaron a tiempo, otros dicen que sí, pero yo no me explico que no tomaran Roma si no fuera porque los relatos que dicen que Luis y Gui llegaron a tiempo son ciertos. Aunque no lograran vencer a los piratas sarracenos, tuvieron que inquietarlo sí. y golpearlo lo suficiente como para que estos se dieran por satisfechos con el Vaticano y no con Roma. Porque si no, no me explico por qué no tomaron claro, Roma. porque incluso, aunque no tuviesen máquinas de asedio, con el tamaño que tiene la ciudad, atacan por varios puntos y no había una capacidad tampoco... Y que era accesible de por el río. El puente Eliano... Claro. Estaban rotos. Y ¿no? otros puentes podían ser defendidos, pero en última instancia nada impedía que los sarracenos hubieran penetrado ciberabajo, abajo, ¿eh? Porque las defensas de Roma no eran, por ejemplo, las que preparó Belisario en 537, ni mucho menos, ¿eh? Uh -huh. Por cierto, un asedio, el de Belisario, que, que da para otra novela, ¿eh? vaya, vaya asedio brutal el de Belisario, vaya, vaya general, impresionante. Sí, sí. Pues ya, ya tenéis ahí argumento para otra novela. Bueno, seguro que estás ya con una, ¿no? Ahí, ahí estaremos, sí, ahora por lo pronto a disfrutar debajo del Fuego de el foco y la sal, pero sí, yo no puedo estar sin, <laughs> sin ensayo y sin novela. Ya, ya estoy trabajando en el siguiente ensayo y en la siguiente novela pues aquí vendrás a hablar de ellos no, antes vendrás también, ¿eh? ya te digo yo no te me libras durante <laughs> un año <laughs> eh, ¿qué fuentes históricas primarias documentan esos efectivos andalusíes? En la, bueno, en esa, tenemos aquí? tenemos montones de fuentes, ¿de acuerdo? tenemos al-Baladuri, tenemos Ibn menrusti rusti tenemos Ibn al-Qurratazdibi tenemos uh, Ibn al-Atir -Iben Al tenemos pues, es, que, es que enumerar la, las, las árabes eh, estamos hablando de unas 25-30 fuentes árabes. Luego las italianas: el, el Codex Casinensis, el Beneventano, el, la Historia Longobardiorum, Longo el de Juan de Casiano en Venecia, eh, la Napolitana, eh, los Bertiniani, los Anales Francos. Estamos hablando de fuentes latinas, otras 20-25, y ya nos vamos a bizantinas. Y estamos hablando de otras 20 fuentes aproximadamente. Es decir, yo he manejado eh, de las principales 15, 20 fuentes, pero en general eh, a mí me han proporcionado datos unas 60 fuentes primarias. Y hablo de fuentes primarias siglo IX-X, ¿vale? No he consultado fuentes tardías. Fuentes sí. IX-X, unas 20 musulmanas, unas 20 latinas y unas 20 griegas. Hay una pregunta que dicen, si aparecen los mayares, ahí voy a hacer yo un poco de spoiler, aparecen sí. eh, también otros pueblos, ¿no? De que hablamos de ellos los eslavos. En... Sí, los en... eslavos aparecen, van a aparecer los eslavos tal y como eran justo antes de que se empezaran a convertir al cristianismo ortodoxo con la famosa predicación de Cirilo y Metodio, ¿no? Uh -huh. Aparecen, aparecen porque ya estaban instalados en las costas de Dalmacia, eh, en Grecia, en el interior de Grecia. Grecia fue... Eslavizada casi por completo. Las ciudades de la costa se sostuvieron: Patras, o Patras, como queráis llamarla, Corinto, Atenas, Tesalónica, pero el interior del Peloponeso y de Grecia del norte y central se eslavizó por completo. Y estos eslavos eran todavía paganos, eran muy guerreros, adoraban al dios Perum, el dios del trueno y del rayo y de la guerra, entre otros muchos dioses, y, y estaban en lucha continua contra el imperio bizantino, por un lado, pero contra el Imperio Franco, por el otro, porque también estaban combatiendo contra los francos en lo que hoy sería la región de Austria. Ahí uh -huh. estaban los carintios, los carniolos, los, en fin, que, que los eslavos también aparecen. Los magiares que todavía no habían cruzado los Cárpatos. Los magiares en este momento habían hecho alguna pequeña incursión, pero el grueso de los magiares se mantenía en lo que hoy sería Ucrania. Uh -huh. Pues ahí, eh, hablando de, de justo de, de, de los eslavos, ¿no? Eh, me viene una escena del de, de libro que no voy a comentar, pero solo voy a decir una cosa que te pregunté por, por teléfono, te dije El astrolabio, ¿no? Es decir, el, el uso sí. del astrolabio por las tropas bizantinas, eh, bueno, por, la, por, por los capitanes, ¿no? De, de, de los rumores sí. eh, Es interesante que, que, que expliques un poco lo que es el astrolabio, cómo surgió en ese momento, ¿no? Y la vinculación que tiene con Bizancio, los coptos y... Sí. El, muchos de vosotros pensaréis que el astrolabio es una invención musulmana, ¿no? Vamos, yo lo digo porque yo lo he visto hasta en exposiciones sí, oficiales. Sí, sí, está en muchos sitios, sí, sí, sí. ¿Eh? Está en exposiciones oficiales. El astrolabio tiene su inicio de desarrollo porque pues, claro, como todo como todo invento fue mejorando con los siglos, ¿no? Pero digamos que sus raíces se remontan al siglo III antes de Cristo en Alejandría. Ya en época de Ptolomeo. Eh, se estaba pasando ya un astrolabio astrolabio el cuadrante se había usado mucho el cuadrante se seguía usando pero el astrolabio ya se usaba y eh, en concreto en esta época ya era un astrolabio que no solo te permitía fijar la longitud eh, perdón la latitud que esto era relativamente fácil de hacer la latitud norte sur vale sino que ya con un método bastante complejo se podía establecer con bastante con cierta mejor cierta no que bastante cierta cierta precisión, la latitud. ¿Por qué lo no sabemos? Porque tenemos un tratado, que es el que, el que yo uso para, para la novela. Yo todo lo que digo en la novela sale de fuentes primarias. Uh -huh. Todo, ¿vale? A, hasta los detalles más que dice uno. ¿Y esto? Eso también. Eh, el manejo del astrolabio está tomado rigurosamente de un texto del siglo VII, escrito en el año 667 por un sabio llamado Severus Sebó. Severus Sebot es un sabio sirio, jacobita sirio, monofisita, que va a ser el que nos legue un tratado sobre el astrolabio con el cual van a aprender a manejar el astrolabio los árabes. ¿De acuerdo? Y no solo eso, Severus Sebot va a ser el primero que mencione los famosos números, que hoy llamamos arábigos, que vienen de la India, que ya habían empezado a ser usados por los persas y quien los introduce en el mundo musulmán es Severus Sebot, que es un cristiano monofisita que es el primero en mencionárnoslo. El primer texto donde aparecen esos números es de Severus Sebot, 664 eh, y 667, en estos dos tratados. ¿De acuerdo? Eh, en este tratado sobre el uso del astrolabio se nos detalla cómo se fijaba la latitud y cómo se fijaba la longitud. Y cuando en la novela, que no os cuento por qué, pero el uso del astrolabio es fundamental, eh, yo explico cómo se hace, cómo se usaba, lo tomo de Severus Sebot. De cómo saber un sebo nos explica qué hay que hacer para fijar la posición de alguien en, eh, con un astrolabio. Bueno, los bizantinos lo usaban, lo usaban los musulmanes. ¿eh? En el norte de Europa se desconocía su uso, los vikingos no lo conocían, por ejemplo. Claro, Ríos, ¿No eh, eh, había un método que decían con agua, un plato con agua y las... Que... Un método, una piedra... Eh, es así, muy como muy que refleja el sol, ¿vale? Sí, eso, eso suena, y sí. también la magnetita, ¿no? Pero bueno, nada parecido al astrolabio, nada parecido claro, a lo que no, ya no. en el siglo IX usaban los capitanes musulmanes eh, y los bizantinos. Uh -huh. El astrolabio era muy caro, ¿eh? Muy caro, es decir, no todo el mundo tenía un astrolabio, es decir, no todos los capitanes tenían uno. En el siglo IX era una cosa de. Que valía muchísimo, no se lo podía permitir cualquiera, ¿de acuerdo? Sí. Y su conocimiento y uso era muy, 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 digamos, muy difícil, de manera que muy poca gente sabía usarlo, ¿de acuerdo? Sí. Lo digo para que hoy en la novela tengáis eso en cuenta. Así, es muy importante eh, conocer su uso, pero es muy difícil dominarlo y es muy difícil hacerse con uno. Pues, eh, ahí se, lo vais a ver. Eh, hay una pregunta que dicen: si algún personaje de esta entiendo que de otras novelas, está basado en Conan de Cimeria. En Conan de Cimeria. Conan siempre hay un poquito de Conan en todo lo que yo hago, ¿de acuerdo? ¿Eh? Ya os, os reto a que los descubráis. No hay ningún Conan como tal, pero sí es cierto que alguna, e incluso algunas frases de Howard, que para mí es un gran maestro de la narrativa en general, el autor de Conan, ¿no? Sí hay siempre pequeños guiños que yo me permito hacer literarios, ¿de acuerdo? Si soy lectores de las novelas originales de Conan, algunos los reconoceréis. Y hay algunos en esta novela, ¿eh? Pero invito a que la descubráis, ¿eh? Hay, hay varios, ¿eh? Guiños ¿Sí? literarios, es decir, donde cualquier lector, buen conocedor de las obras de Conan, de Howard, ¿no? Reconocerá ese, esa situación o esa frase. Pues acertaste. No, vale. acción, lector. <laughs> eh, y bueno, hay una pregunta que es un poco difícil, ¿no? Porque... Es, esta, es, esta es para mí. Siempre tienen que hacer alguna pregunta y, y meterla. De haber vivido Cayo Mario, hubiese podido impedir saqueo? <laughs> pues el saqueo. Pues, hombre, yo creo que el, el, el salvador de Roma, no el, claro. el, el segundo, el tercer fundador, claro. pues no lo sé, supongo que sí. Se lo, salvó, Oye, se lo salvó una, los salvados. Os digo una cosa: Roma como tal se salvó, no os cuento cómo, por lo que he dicho antes, por, pero digamos que la jugada fue entre heroica, genial. Y pura potra, ¿vale? Eh, es que en Andalucía, Sí pero eso ya la novela, no os lo voy a contar, sí. pero digamos que vaya a tener el aliento retenido hasta el último segundo, porque, y os digo, me he ceñido a la fuente, ¿eh? está en la fuente. Lo que pasa es que es como todo, la fuente hay que saber leerlas, contrastarlas y confrontarlas, ¿no? Para estar la verdad, pero digamos que es un salvarse en el último segundo y por la mínima. Mm. ¿Qué fuentes es esta? Eh, Córdoba, capital en época visigoda, estamos a la serie, habría que ver la serie de tres capítulos que tenemos sobre la, sí. los visigodos con, contigo. Eh, ¿Entraba dentro Córdoba, dentro de la zona ocupada por los bizantinos? No, nunca. No, 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 Córdoba formó, formó una república aristocrática. Sí. Córdoba no la controlaban tampoco los visigodos en un principio, sí. ¿vale? Aunque todos veis el mapito y dice, venga, los visigodos entran en 415, Ataulfo. No no, 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 no. Entrar, entrarían, pero controlar no controlaban. Uh -huh. Empezaron a asentarse en 497, a asentarse no una guarnición militar en Mérida y otra en Sevilla, sino a asentarse población. Y controlar el territorio. Teudis ya empezó a controlar el sur bastante bien, pero Córdoba en 551 derrota a Gila primero. Y, y una derrota pavorosa en la que le matan al niño y le quitan el tesoro, que es lo que se cuenta en el Dios capital la espada, ¿vale? Pero... Quien conquista Córdoba es Leo Vigildo en 572. ¿Qué había sido Córdoba mientras tanto? Un estado colchón entre la provincia bizantina, España y el reino visigodo. ¿Y cómo era ese reino colchón o ese estado colchón? No reino, perdón. Era una república aristocrática. Eran los antiguos curiales de Córdoba quienes gobernaban la ciudad mm. y su territorio, que era bastante vasto. ¿eh? No solo era Córdoba, eran todas las ciudades de la campiña y de la subbética cordobesa. Y ese estado se mantuvo independiente durante más de 100 años, como lo fue la Horóspeda, que estaba en la zona de Jaén y otros muchos estados, ¿vale? Sí. ¿Quién los conquista? Leo Vigildo. Sí. Ahí os recomiendo ver la serie Los Visigodos que está muy bien con, con, sí. contigo, José, que eres autor también de una magnífica obra sobre los visigodos en Despertaferro. Sí. Y yo, y... el, ensayo y, y el ensayo, Los Visigodos y Jotundios y eh, todo esto está a disposición vuestra, en cualquier librería, los libros de José Soto Chica, pero si queréis ayudar a ver un artist, en la descripción del programa, en todos, hay un enlace a Amazon. Entráis por ahí, compráis los libros de José Soto Chica y ayudáis a los dos. <laughs> a los <laughs> dos. Siempre viene bien, Oye, claro, que claro. es verdad que el trabajo, trabajo está ahí, el trabajo sí, sí. está ahí. De ambos dos. Pues sí. eh, yo hoy, eh, hoy no, no me oyes bien la voz porque estoy bastante cargado de, de, sí, de catarro. Está ya... sí, claro, sí, sí. sí, sí. Y bueno, ya, yo ya tengo que ir un poco a descansar ya porque eh, tengo ya bastante catarro hoy. Y por lo tanto, si alguien tiene una pregunta, que la haga ahora o calle para siempre. Mientras tanto, eh, a la gente, como siempre, recomiendo que veamos los programas que tenemos anteriores con José Soto Chica y que leáis sus libros, tanto los ensayos como las novelas. Que un poco así para resumir, los ensayos últimamente, los, eh, los que llegaron al gran público, están publicados por Desperta Ferro Ediciones y las dos últimas novelas por EDASA. estás llegamos en el top de ensayos en Desperta Ferro, que para mí es la, una, la gran editorial de, de historia a día de hoy. Y en novela histórica, yo creo que para. A ver, hay muchas más, ¿eh? Esfera tiene buenos libros, todos tienen muy buenos libros, pero en novela histórica, yo creo que EDASA. Desde siempre marcó a los que nos gusta la novela histórica. Yo, yo creo que es la, la editorial de la novela histórica. Sí, la verdad es que sí, que ahí están Hay más, todos, ¿eh? los, no, no quiero todos los grandes, ¿no? Todos, sí, sí. Ellos publicaron a Mika Baltari, a Robert Grey, en fin, todos los grandes de la novela histórica. En, pasando al español, pasaron por Edasa y todos los autores españoles pues han tenido siempre algún alguna intervención en Edasa. Sí, Edasa sí. es. Una editorial con mucha solera la verdad. Pero no todos toman. no todos ganan el premio del año de DASA y tú sí, el año pasado. Y tuve esa suerte, la sí. verdad es que sí. Tuve esa suerte. muy, muy Mucha suerte, la verdad es que al respecto. Pero ya os digo, se hace muy buena novela histórica en España. Antes no, ¿eh? Pero de 25 años para acá, es, yo diría que la novela histórica española está a la misma altura que la anglosajona, que la francesa, que la alemana. Es decir, es una gozada, ¿eh? Y de verdad que tenemos tantos y tan buenos autores que, que vale la pena, ¿eh? Que vale la pena, la verdad es que sí. Te, te están haciendo aquí un ofrecimiento o una solicitud o una petición un poco fuerte. A ver. Es, si harías algún día un programa conmigo sobre Conan. Yo sí, yo Conan, a ver, yo me considero un buen conocedor, es decir, he leído muchas veces las novelas, conozco bien su vida, la vida del autor de Robert Howard, conozco bien la geografía y Boria. Si queréis, nos lanzamos. ¿eh? Y Es más, eh, fijaros lo que os voy a decir, que a lo mejor es un poco iconoclasta, ¿eh? ya que volvemos a los iconoclastas. Eh, la fantasía ha vivido mucho de la historia. Hombre. Basta con leer a Tolkien, con leer a Howard, Mi propio hijo, que, que en abril publica su primer libro, que es un libro de fantasía. ¿Ah, ¿sí? Eh, no, sí? Sí, sí, sí. Eh, Ciro, Ciro Alejandro, uh -huh. publica su primer libro. Eh, ya, ya, Ya te contaré en primavera. Bueno, a lo que voy. Eh, la historia está muy presente. ¿Por qué? Porque la historia eh, te permite dotar de, 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 de sustrato a una historia de fantasía. Martin, por ejemplo, uno reconoce la Guerra de las Dos Rosas en, en Juego de Tronos. Sí, sí. Igual que uno, por ejemplo, reconoce muchos guiños uh, en Tolkien, en El Señor del Anillo, en la historia alto medieval de, europea. Y lo mismo ocurre con otros muchos autores. Howard, por, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, que claro que me atrevo, porque para mí no está tan lejos. Es decir, hay mucha historia en Conan, ¿eh? Pues apuntado estamos ahí. Yo, yo reconozco que, le, que no leí los libros de Howard. Eh, vi cómics, eh, leí cómics en mi momento y vi la película. Pero bueno, para preguntarle a ti y, y, y callarme, no hay problema ninguno. Te escucho perfectamente. Pues eh, de hecho, eh, incluso Conan el Cimerio, ¿no? Es decir, eh, tiene ese, ese, ese término tiene algo de historia, porque eh, Cayo Mario en las teorías sobre los cimbios y los teutones hablan de los cimerios. Los romanos. Sí, claro, claro, claro. Los cimerios son un pueblo, el primer pueblo bárbaro que irrumpe en la historia, en la historia griega, esos cimerios que invaden Asia Menor y que arrasan Frigia, la Frigia del rey, del rey Midas, y en fin, que tenemos historia, ¿eh? Sí, sí. Tenemos historia. Pues Aestigia, en fin, mucho, hay mucha historia en Cona. Vamos viendo fecha ahí. Y es algo interesante para cambiar, porque eh, la gente cuando habla de, de, de libros de fantasía, ¿no? eh, piensa que esto sí. es imaginación, ¿no? realmente lo que saben es buscar en la historia eh, momentos que parezcan fantasiosos. Oye, fijaros, al hilo de lo que dice Francisco, me parece muy interesante, cuando uno lee a los geógrafos y a los historiadores árabes del siglo IX, mm. y uno lee sus descripciones sobre Roma, la Roma que aparece ahí es una Roma fantástica. Y estás hablando de geógrafos y de historiadores. Sí, sí, sí. Es que hay, hay eh, eh, en la antigüedad y en la Edad Media, lo que era posible y lo que no era posible, eh, estaban mucho más confundidos que ahora. ¿eh? Es decir, no sé si me explico. Es decir, que, que el relato de un viajero que te hablaba de un grifo, que había provocado una invasión de grifos, había provocado que los ávaros abandonaran sus tierras en Asia y se lanzaran sí. sobre Europa y atacaran a los. Esto te lo cuenta Prisco. Prisco no era un tonto, no era un no, fantasioso, no. No. Prisco era un señor con una formación filosófica y e histórica del siglo V brutal. Es que, es que el mundo era muy grande. Es que el mundo era muy, muy sorprendente. Y cualquier cosa posible podía ser real. Sí, sí, sí. Entonces, claro, para al, para un pirata sarraceno que estaba en el zoco de Taer, escuchando a un a un sabio musulmán, describiéndole esa Roma con un río forrado de cobre, con un árbol milagroso en el que un estornino de bronce, cuando el Papa se lo ordenaba, atraía a todos los estorninos de la Tierra para que trajera cada uno de ellos en el pico una aceituna y así proveer de aceite a Roma, eh, ¿se lo creía? ¿Quién claro, claro. decía a ti que al otro lado del horizonte que nadie sabía lo que había o que nadie nunca había estado allí? No podía ser eso posible. Bueno, a ver, eh, eso que estás diciendo, eh, básicamente, en el siglo XVI... Fue lo que movió a muchos eh, castellanos y bueno, españoles a, en América a buscar sus quimeras. Efectivamente, las siete ciudades de Cibola, sí, sí. la fuente de la eterna juventud, eh, el rey de plata, el, rey, eh, el, el, el dorado. Es decir, es que lo creían porque era posible, porque no había sido posible México, Caca, justo, las riquezas bien, de también. México, ese Tecnozitlán, no había sido posible el incaico, porque no iba a ser posible. Eh, las siete ciudades de Cívola. Pues lo mismo ocurría en la Edad Media. ¿Por qué no iba a ser real lo que contaban los marineros musulmanes que se lanzaban al Índico y que llegaban a Madagascar y se encontraban con un ave, con un avestruz de 500 kilos, como era el pájaro elefante de, de Madagascar, que pesaba 500 kilos? Pues, pues luego escuchaba a alguien en Bazar hablar del ave rock, pues ¿por qué no iba a ser posible? Mm. Y pues lo digo porque muchas veces decimos, joder, lo que se creía la gente. <laughs> Oye, que la gente no es que fuera más tonta que nosotros, es que el mundo era más grande y, y, y podía darte muchas sorpresas, porque estaba todavía muy por conocer. Y para viajar de, del norte de África a Roma, no todo el mundo podía hacerlo, muy pocos lo habían hecho. Y, y bueno, y también era una manera de estimular, porque claro, era más fácil embarcar a la gente. Y tú le cuentas a la gente cómo era esa Roma fantástica, pues todo el mundo quiere ir a Roma, ¿no? Y saquearla, porque... Porque es una ciudad de maravilla, ¿no? Como lo era Constantinopla o Alejandría o la propia Córdoba. Sí. Estoy contigo 100%. Eh, de hecho, eso del la, de, de la Rock, eh, en un programa que hice con eh, Juan Luis Gomaroyo sobre los... Eh, ¡Qué eh, grande, sobre, qué grande, Juan Luis. Eh, Muy bueno. Eh, sobre los eh, maoris eh, en Nueva Zelanda, había un Averrock sí, 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 Un sí, águila sí, grande sí. que se llevaba. Eh, tenían un águila una que, que el águila desaparece probablemente en el siglo XVI, XVII, sí, sí. aunque algunos dicen que sobrevivió hasta el XIX, que era una águila que, que planeaba, no podía volar de lo grande que era, ¿vale? Uh -huh. Pero es que había un, un el MOA, MOA, se llamaba MOA, una avestruz, vamos a llamar la pero que era casi el doble de la de África. Y la de Madagascar sobrevivió hasta el siglo XVIII. Y tenemos relatos de, de, de diplomáticos franceses que la llegaron a buscar, que la llegaron a más de 500 kilos por los fósiles que tenemos, por los huesos que conservamos, más de 500 kilos. Imaginaros para un navegante musulmán del siglo IX, estilo en Marino, entre comillas, y que sale se encontraba con ese ave. ¿Sí? Pues, pues, joder, pues imagínate lo que podía luego contar en batalla Pues, te digo yo. <laughs> y de hecho, en sin base Marino, por lo menos en la película que me suena que sale. Maravillosa sí, no película. Sí. La clásica, ¿eh? No sé sí, si sí, es. la de los 70, sí. sí. Pues, eh, nada, eh, José, un placer hablar contigo. Hay una, hay una pregunta, pero yo no sé si, si, si se pone Dime. una pregunta, porque yo no conozco el, el libro. Dime. Eh, si tienes alguna opinión sobre la mano de Irulegui de bronce. ¿La mano de, perdón? De Irulegui. La de, de, de Ruleri, no, debe ser algún hallazgo o algo, no sé. Yo no, 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 sé. La, no, no, no lo he leído, si es una novela, no la he leído. No, no, Conozco una no, no. novela que no sé si se refiere a ella. Ah, que no es una novela, no sé vale, vale. Es, no sé lo que es. Ah, no, no sé es eh, que eh, encontraron una mano, unos arqueólogos, y viene con, con textos. allá en Navarra, la mano de Irulegi. No sé. Ah, vale, sí. ya, vale. Es sobre el euskera. Que sitúa euskera. Ah, vale. El último descubrimiento que se, sí, ha, sí, hecho, lo que es se es ha hecho. hecho ahora que sí, es justo. Sí, 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 sí. No, no he llegado a leer nada todavía sobre el tema. No puedo opinar porque no he leído. ¿Qué fue hoy. Fue lo que hoy estaba en el chat hablando. Es que no tuve tiempo. Y yo... sí, sí, sí. Hombre, si sí. Sí, sí, es lo que me han contado, yo no lo he leído. Solo he escuchado una referencia no verbal. Si es hecho, pues es un gran descubrimiento, claro. Sí, sí. A ver, voy a ver si tengo una foto y la pongo ahí para que la vea la gente. Interesante porque sí que está escrito, pero claro. Yo, la verdad que, claro, no, no, los caracteres, puede ser cualquier cosa. Pues, muchas, eh, muchas gracias a todos que están en el chat y, y preguntan y participaron y, como siempre... Eh, Recuerdo que si os ha gustado esta historia hablada, podéis seguir aprendiendo más leyendo el libro del invitado, en este caso, Bajo el fuego y la sal, de José Soto Chica, su última novela. Digo su última novela porque tiene más novelas anteriores. Eh, yo tengo la de la trilogía que empezaste desde Heraclio, los dos primeros eh, me encantaron. Sí. Y me falta el último, el de los visigodos, el de la espada, el, el, el dios de la espada. El de espada, no lo leí, lo tengo ahí. Y me salté a este para leer este y preparar un poco el programa. Lo que pasa es que no me dio tiempo a acabarlo. Pues nada, nada, a leer, a leer. Sí, y muchas gracias, la verdad, José, es un placer siempre hablar contigo. A, y... a, ti, a ti, Francisco. Me acuerdo que, que cuando salió tu primer libro de visigodos, eh, empezamos no, no. a hablar. El primero fue Imperios y Bárbaros y lo hicimos tú y Imperios y, 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 y Bárbaros, no, sí, ojo, ya, Ahora hicimos varios programas, hicimos sí, 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 a sí, sí. Atila, hicimos, bueno, los unos. El de los eslavos, los eslavos. Hicimos, los hicimos, sí, sí, hicimos el, no sé si el primero, eh, ahora estoy yo muy liado, si el primero fue el de las espadas del Islam o ese fue el segundo. También, también, es sí, verdad sí, que sí, hicimos sí. la expansión el árabe, sí. El de Heraclio también, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me pasa lo mismo, que tengo un, un aquí en la nariz un, un cargado y no respiro ni casi nada. No, estoy, estoy espeso hoy, pero muy espeso. Venga, a descansar, entonces, pues, el... Francisco. José, muchas gracias, la verdad. Eh, a la gente os animo, como siempre, a leer, a aprender. Y si son con los libros de José, vais a aprender y a disfrutar de aseguraos. Eso no tengo dudas ninguno. Y nada más, José, como siempre, eh, espero que vuelvas. Vamos a hablar de Conan, veremos fechas y vamos a hablar de los cimerios auténticos y cómo se convierten en, en, en una historia de leyenda. Pues muchas, muchas gracias. gracias. Y gracias a todos los que están al otro lado. Eh, espero un momentín y hablamos justo la, ya fuera de cámara. Venga. Eh, espero que os haya gustado esta historia hablada. Y si es así darle a me gusta, dejar un comentario y sobre todo pedir a los Reyes Magos, más que a, más que a Papá Noel, pero bueno, también si queréis, eh, el libro Bajo el Fuego y la Sal de nuestro amigo José Sotochica, que seguro que os va a gustar y también como regalo os aseguro que no le va a disgustar a ningún amante de la historia. Muchas gracias a todos y también si queréis eh, podéis... A apoyarnos en nuestro sistema de micromecenazgo en Ver un Artis, en PayPal, en Patreon, en iVoox y en YouTube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que un Artis es vuestro canal de historia militar. Y trabajamos para darnos los mejores contenidos.